Desde Buenos Aires, capital internacional de los comienzos de semana de ganados. Va a empezar este programa espectacular que hace poco, ¿no?, que tengo a mi izquierda. Hoy, con su remera ya gastada. Nueva, pero gastada. Está gastada en el cuello. Está gastada en el cuello. Es el señor Germán Adrián Ramón Méndez. ¿Pero por qué, boludo? Está atada, boludo. No será un tema de plancha, de plancha. Ah, puede ser un tema de plancha. ¿Te queda? ¿Ves? Se te hace esto. Sí, Olivia, eso es de porque, Olivia, sí. O capaz se te colgó Olivia y la... ¿Ciruja? Ay, ¿cómo se...? Bueno, no importa, su izquierda. Con una de sus remeras más viejas, ¿eh? Sí. Y la tiene desde que nos conocimos prácticamente. ¿No? Ese señor Alfredo Montes de Oca tiene su flequillo de bebé. Tiene su flequillo de bebé. Punto. A mi derecha está con su remera comprada en el viaje. Apaga el micrófono. Está apagado su micrófono, ya lo están escuchando. Es el señor Joaquín Alfredo Cabaná. Equipo completo, dice la gente. Sí que sí. A su derecha, relajado, como quien dice, sin un peso, sin mochila, está nuevo, está rozagante. Este el señor Roberto Javier Galati. ¡Galati! ¡Sin un peso literal! ¡Está Rulo! ¡Está Javier! Pato Mariano, el hueso de Benedict y Maru, la banda ahí atrás de la mano de Bass, y Bass estoy yo, que soy Lupita Rodríguez, y empezó para en la mano un programa que lo hacemos todos nosotros. ¡Y Galati! Yo no tengo sueño, tengo flanes. No ahora, viejito, pero en el transcurso del programa hacer otro Galati. Sí. Viernes hicimos el tiene que ser cada vez más inentendible el Galati. El viernes fueron hora 40 de Galati. Sí. No tiramos tantos Galatis en el... No, es que había uno... con la pareja intenta no demostrar lo estúpido que es, boludo. No tanto, boludo. Yo simplemente no lo tiré porque me olvidé, si no... Vos tiraste ¿sí? Que decía la carta, te ibas tirando. Sí, boludo. Chevechita, tiraste también. Qué bien estuvo, Roberto. Oh, del lado de los invitados, agradecidos. Un aplauso para Emma. Una gran fiesta. Un aplauso para Emma, que iba a ver el programa hoy. Te amo, hija, te mando un beso. Emita, mínimo 365 días sin reclamos. No. Mínimo. Aparte mínimo. Se vio el derroche. Volvió en los 90. Sí, Robby. ¿Te das cuenta? Volvimos a vivir en los 90. Te merecías algo así, Robby. Te presumía todo lo que habías comprado. No. En un momento cuando entramos que había estímulos permanentes en el evento, que era pasaba no, el dron, tenía una bandeja. El bandejeo era... su regularidad era tan alta, sí, que parecían acoso, estar... Acoso. Sí. Era la previde ahí con los... No, bajo pistola. Exacto, lo sí. Hay que decir una cosa. Nunca, mirá que tengo muchísima experiencia en eventos sociales. En gastronomía, decís vos. Y nunca vi a alguien no rechazar ni un bandejeo como a Lean. No, Lean, es una cosa de... Joaquín estuvo ahí. Yo estuve cerca. Joaquín estuvo muy cerca, pero Lean, desde que se sentó... en un momento lo agarraron con un pincho en la mano y le dijeron, ¿se pueden parar, por favor, para ir a la mesa? Roberto, te dije, tuve un tramo con Lean que... Bueno, vos estabas contando anécdotas, Roberto. Fue genial. En un momento... La mujer, boludo, gran personaje la mujer. Y Cuchu también. En un momento empieza el carnaval carioca, que estábamos todos con los pibes afuera y aparecen con los... Todos prendidos. No. Aparte son dupla. Son Don Quijote y Sancho Panza. Son dupla, pero medio que se alejan entre ellos. Vean todos gordos así con la corbatita luminosa y los lentes luminosos. Y con un palo luminoso, vamos. Cucho estaba con ganas de bailar, aparte. Como le gusta. Gran bailarín. Como le gusta. Buen bailarín. Sí, otro buen bailarín. Y había uno. ¿Quién? El hermano de Fiorella. Ah, el hermano de Fiorella, que fue con la escopeta cargadísima. Sí. ¿Y cómo se llamaba? No, imposible. Pero lo nombraron. ¿A quién? Como un buen integrante de la fiesta.
Y no sé. Del lado de la familia. Los Castillos, los Castillos. Ahí, mira, mira ese paso, mira ese paso. La verdad es que esa imagen me deja bien parado. No fue lo que no fue mi. Tirate un buen dancing. Y el profe Bacari. No, el profe Bacari. Ahí está Cuchi, ahí está Cuchi atrás. Y el profe Bacari. Ah, el Cuchi es el que está atrás. Claro. El profe Bacari dejó todo. Fue yo bailé cuarteto con Rom. Sainita atrás, Sainita. Sainita. Me sacó a bailar ella. El pelado Polaroid. El pelado más bueno. Por favor, el pelado lo más bueno que hay. Cuando preguntas qué es esto, Roberto dice carne, pelado. No, claro, carne. Ojo de bife. Me lo llevo, el dijo famoso pelado. Ojo de bife, dijo pelado. En ese video mucha gente decía, nunca me imaginé ver a los panes a la mano bailando municiones. ¿Sabés que es una canción? No sé qué es municiones. Yo tampoco. Pensé que era una sopa. Pero hubo un tramito de música que no sabíamos qué era, pero yo los pibes se movían. Un tramazo. ¿Cómo se llamaba el género? Largo. ¿Cómo se llamaba el género, Robert? El que es como el de la Joaqui. RKT. Creo que era eso. Nunca había escuchado tantas canciones al hilo de ese género. Yo tampoco. Yo no había escuchado ninguna, de hecho. ¿Y los pibitos se movían, eh? ¿Qué es guaracha? Ah, guaracha. Y no sé qué guaracha. Esto es RKT. Ahí no sé, están repitiendo guaracha también. Guaracha repiten. O RKT, gordito pajero. No, acá encontré un tema que es municiones guaracha. Guaracha es un estilo. ¿Esto es lo que estaba bailando Germán? Pero es remix. No, no era. Aleteo remix. No es. No. Esto es tu guacha. Si me pones ahora sería incapaz de detectar cuál es el tema, ¿eh? Yo también. No sé qué estaba bailando. No sé en qué momento dicen municiones tampoco. No, no me reconocieron el tema. Pero los pibitos se movían con esto. Boludo, y cantaban todo el tema. Es muy importante. Me di cuenta que es muy importante para una fiesta, no solo el preparado, sino que la gente que está adentro tenga onda, boludo. Si no salen a bailar, no se mueven. Estás hasta la pista. Es incluso maleducado no salir. Sí. Tenés que pararte. Pero también. Ir a hacer bulto. También entendés a la gente que no le gusta bailar, boludo. Yo soy nosotros. Un embajador de no bailar, pero te tenés que parar y poner ahí al lado de la gente que baila. Y hacer así. Sí, por lo menos. Para que la gente te vea. Y sale. Es raro que el primer momento baile pusieron cumbia vieja, cumbia noventera, dosmilera. Eso para los más grandes. La entrada de calor para los viejos. Claro, sí. Puede ser. El tramito de los viejos, que lo ponen primero porque saben que después no llega. Para que te vayas. Incluso eso es, claro, a la noche, a la madrugada no llegan los viejos, pero llegaron, Todo achacado estaban los viejos, pero llegaron al final de la fiesta, llegaron. Hubo carnaval carioca al final. Hubo torta, brindis. De todo. Los pibes. El dron. Y el momento Mauro Lombardo. Ah, ese. Ahí está. Mira, Robert. El dron pasaba muy cerca. Muy cerca de la gente. Pará. Y yo dije, bueno, en un momento con Robert nos miramos y decimos, ¡ey, ya está! ¿Qué estás haciendo? ¿Lo vas a mandar a la luna? Ya sacaste un par de videos con esto. Hoy vi el resumen, el video, y es todo. Sí, porque yo lo agarro al chabón y le digo, mirá, cuaderno me salió el dron. Metele. Que no baje. Yo le pago la nafta, que no baje. Le dije. No baje. Pero vos mirá lo viste. Mirá qué lindo quedó, boludo. ¿Vos lo viste el saco con el dron? ¿Lo viste? Sí, boludo. Si estaba todo el tiempo, cabellando para abajo. Y si no boludo. Lo veía, lo escuchaba. No, pero estaba en un momento, creo que la parte de Duki, lo veo y estaba así. Lo vi, estaba poseído por el dron. Y estaba así. Sí, boludo, porque medio es como Stephen Hawking. Tipo realidad virtual, le dan como los anteojos de realidad virtual. Claro. Es como Avatar, se mete ahí adentro y se... Y él va a la vida, persona, claro. Mirá. Claro. Pero mirá qué lindas imágenes que saca el dron, boludo. Está bien, está bien. Hermoso. Hay una imagen tuya, no sé si es foto o video, bailando con Emita al vals. Sí. No solo se la pista. Ahora, muy buena, muy buena. Y ahí era el dron pasando al lado de la cara. El dron era... Esto es... Mirá, esto es dron. Esto es todo dron, papá. Mirá, esto es todo mirá dron. Que estoy haciendo. Esta. Es hermoso, muy bueno. Muy buena el tema. Che... Robito, mirá, dron. En el momento del video... 80% dron. Sí, todo dron. Todo dron. Dron y fotos. A la gente de Piñeiro. No es canje, pero muy, muy buena. Muy, muy buena onda. ¿Cómo que no es canje? No, yo aboné, pero... Boludo, ¿podés decirle a la gente? No. ¿Hay gente que cree que le pagaste a Duki?
No, ¿y cómo le voy a pagar a Duki? ¿Qué plata le vas a pagar? Claro, no, muchacho, no, no, no. ¿Cómo le voy a pagar a Duki? No, no tengo plata, no. Hasta el dron llego, boludo, claro. Pero Duki... Había mucha gente diciendo cuánto le habrá cobrado, no, pero no, es un chabón que tocó en River. No, en el Bernabéu. Del Bernabéu. Incluso, no solo... A drogué. Mirá, ahí está. No solo... Mirá. ¿Qué onda le Mauri puso encima, eso, boludo? Eso, no es solamente haber ido, que ya era muchísimo. Coincido totalmente. Eso te iba a decir. No solo fue que ya era una locura para ellos... No solo fue, sino que tuvo que volver. No, y encima, encima le puso toda la onda... Y otra cosa, estaba hecho pija, boludo. Estaba hecho pija. Sí, no podía. Fermo, ¿no? Sí, boludo, estaba jodido y fue igual, así que nada. Y yo hablé y me dijo que estaba a la vuelta viendo el programa nuestro de las notas de Vito Carbonella el viernes. Mirá. ¿En serio? Sí, ¿en serio? Sí, no, mira, mira. ¿Qué hablaste ahí? Yo no lo crucé. No, al después. Ah. No, no, no lo crucé yo tampoco. Cuento cómo fue porque, claro, como era sorpresa, nosotros estábamos comiendo un día en el asado con ellos y voy con las. Ya para invitarlo a los pibes. Porque yo entiendo que, claro, boludo, estaban todos... Yo sé que son recontra famosos, pero no dejan de ser mis amigos, boludo, ¿entendés? Claro. Y sé que es una paja ir a una reunión social. Por eso le dije, che, boludo, yo sé que es una paja venir, pero también los quiero y quiero que vengan. Si no pueden, los recontra entiendo. Y el Duco me dice, ¿cuándo es? El 28. Y me dice, ¿vamos a tocar? O sea, el chabón me dijo, vamos a tocar. Y bueno, ahí quedé medio regulando un par de minutos. Y después se encargó de todo, boludo, pero de todo. Mandó sonaba bien gente. Encima. Dale, hizo un, se hizo un empeño de sonido a las 4 de la tarde. Boludo. Fue la prueba de sonido a las 4 de la tarde. No, 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 un crack me dijo, está todo ¿fue hecho. ¿Fue él a las 4 de la tarde? No, 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 boludo. Pero probaron sonido, mandó a gente, llevó todo. Un crack. Me mandó un mensaje, yo estaba medio cagado. Y porque sí. Él me había dicho, pero viste, yo no, a mí no, sí, sí. Vos me vas a entender, Luqui. Incluso los horarios. Incluso sí, los horarios. Por supuesto. Hasta que no esté ahí arriba. No, y aparte yo no le iba a volver a decir, claro, claro. Che, Duco, vas a actuar, claro. Vas a actuar, ya está. Si no venía, no venía. Y en la semana mandó un mensaje, dijo, Robert, ya me comuniqué, está todo bien, qué sé yo. Y nada, boludo, lo que fue para los pibes. Saludo a los pibes. Crack los pibes, a los zarparon, boludo. A los compañeritos, a las ¿sí? compañeritas. Había uno llorando, un niño sí, llorando. Sí, incluso la gente grande, pero los pibes, yo no, dije, sí, macanudos los chicos. Bien, ¿eh? Educados, respetuosos. Muy educado. Con Lid lo sacaste en un momento. Sí, porque quería que Lid. Bueno, a Duco, gracias, son los más grandes que hay. Viste que es incómodo que te estén agradeciendo todo el tiempo. Y yo, sí. Viste, gracias, Duco. Pero gracias, hermano. Te quiero. Y pero punto aparte también a Lid, boludo. Lid sí. Y Tuli. No, no. Sí, los volvieron locos. Los pibitos dicen, después agarré el... Al Demen le volvieron sí. Loco también. Al Demen también. Me mandaban mensajes las madres del grupo de colegio y decían, los pibitos se hacían firmar las zapatillas sí. Por Lid. Y uno llegó y la guardó la en un film. ¿En serio? La, esta no la uso más. Decía que mirá. Y encima... Cuando viene Lid me dice, mirá, fachero aparte, vino no... Impecable. Y me dice, me puse 3 veces camisa en mi vida. Una es esta, me muy dice. Bien. Y, ah, y lo increíble. Otro que me dijo es, mirá que yo vine preparado para sacarme fotos, quedate tranquilo si me tengo que sacar 2 horas más. Ah, te dijo, ¿en serio? Crack. Y Tuli también, que los pibes se vuelven locos con Tuli. Gracias a los dos, bueno, y a los pibes, a Demen, al Duende. Alexis. Mirá lo que es Sabinita. Mirá lo que es esta banda loca. Conchito, el profe, el Duende Joaquín Carlos. Estuvo hablando un rato el Duende largo Carlos es la mejor persona del mundo. Con Guillo, Billo. Guillo. 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 Es un gran Guillor. Estaba muy interesado Joaquín sí, en la charla. Sí. Mira, una charla canábica. Una charla de 20, 30 no, minutos. No, pero lo excedió no, después. No, pero se fue al gaming. La charla viró hacia el gaming. Mirá, Carbonella. Fue largo. No, apasionante. Me contó cosas del gaming y de su vida como gamer profesional de cuando viajó y todo. Podría realmente vivir viendo a Joaquín hablar con desconocidos. Es una actividad que hace y la hace y la... El otro día fuimos al cumpleaños de Blondel y estuvo 15 minutos hablando con un flaco y decía que era un animal de ciudad. Es que de todas las personas se puede sacar cositas interesantes. Todos los pibes. Reconocido para él, Guillorro de mi amigo. Ah, sí. Claro. Nada, re bien, se quedaron, bancaron todo. Muy, muy contento con los pibes que... La amistad que formé con los pibes. Ah, increíble. Gemita. Gemita increíble. Felicitaciones.
Conclusiones de Emita al día siguiente. Conclusiones, Emita, una Emita exultante, muy contenta. Lo bueno que se dio cuenta del esfuerzo, pues hicimos realmente un esfuerzo enorme, la madre más que yo, que para que salga todo bien, salió todo bien. Emma lo reconoce, eso le fue importante. Importantes. Y lo reconoció, incluso en el cumpleaños, en el brindis lee una carta y dice gracias a mamá, gracias a papá. Dice unas cosas un poco más emotivas también que llegaron. Sí, boludo. En el video en ya momento, te habías quebrado también. En un momento dice gracias a mamá que nada, está siempre conmigo, qué sé yo, ¿verdad? Y gracias a papá que siempre trata de darme todo lo que él no tuvo y ahí me quebró. Y valoró todo. Entonces ahí. Se refería al aire. Al aire. Porque ella está muy bien de pulmón. Está muy bien de pulmón derecho. Saltaba. Y. Nada, muy lindo, muy lindo. Y en bueno, el nada. Video ya te habías quebrado. En el video, cuando arranca, tenés un momento de quiebra. Pero lindo video, ¿viste? A mí me pasa algo con Robert que me pasa realmente con muy poca gente, con mi madre, familiares muy cercanos, que es que se emociona Robert y me emociona yo. Estabas ahí tremendo, boludo, te juro. Me moviliza verlo emocionado. Sí, sí. Es rarísimo. Sí, sí. Pero bueno, es una relación de muchos años. Porque claro, yo soy medio duranga para la emoción. Duraniola. Pero fue duro, fue muy, muy, muy movilizante la noche y quería que salga todo bien y salió todo bien, por suerte salió todo bien. Pero le quería decir algo también que ahora me olvidé. Ah, gracioso. Claro, los pibes. En un momento sale Duco. En un momento estaba Lid. Y ahora viene Milei, dice la gente. Me chupa la pija. La opinión de los cuca. Me chupa la pija. Están todos los pibes. Y en un momento. Claro, en el final, Carnaval Carioca, qué sé yo, tira muchacho. Sí. Y en la pantalla. Messi, creo. Y uno dice, ¿por qué viene Messi ahora? Muy bien. Y en la pantalla había goles del Mundial, ¿viste? Que dice, ¿viene Messi ahora? Claro, sí, podía aparecer perfectamente. No. Y bueno. O un Pesela, quizás. Un Pesela, un huevito Acuña. Huevito Acuña. No, y. Bueno. Y también lo gracioso fue que. Uno le quiere dar lo mejor y ella decía, las amiguitas, ella se sentó con dos amigas. Sí. Sí. Hola, Emma. Vi el video de tus 15. Me gustó mucho la fiesta que armaron y el gesto que tuvo Duki de ir a cantar un rato. Te mando un saludo grande y viva la libertad. Pensé que era el Milei. Camil me dijo en todo lo activo un mensaje de Milei. Le dije, no, esto es increíble. Hola, Emma. Grande chao. Está muy bien esa inteligencia artificial. Sí, no, también. Cada vez más peligroso. Cada vez más peligroso. El cantito es increíble. No es solo el son del tono. ¡Me chupa la! Bueno, Robert, ¿cómo viste el grupo? Ah, bueno, pará. ¿Cómo ves al grupo en la pará, porque le iba a contar que las nenas, claro, decían, no, y ahora yo tengo que festejar el cumpleaños. Ay, ya. Bueno, quedó. Yo decía, llegan a la casa y decía, escúchame. Está, suspende todo. Suspende. No, pero tengo un mago hermoso. Pero muy lindo. Tiene escondido a Messi el mago. Hermoso, hermoso pendejo, todo muy lindo y nada. Llévalo al Duco a las amigas la de sentí. Hola, Mauro. Se sintió querida, Emita, así que nada. El grupo bien. El grupo salió a la pista. Yo pensé que no iba a salir. Pensé que el grupo no iba a salir. Fuimos en un momento costó, pero salió. Sí. Siempre burlándose del otro, siempre con un. De lo que vive el grupo. Claro, claro. De lo que se alimenta. El combustible del grupo. Sí, el combustible del grupo. Nada, la pasé muy bien. Yo me reí, la verdad. Vine con Rami hablando, la pasamos muy bien. Se comió bien. ¿Y conclusiones de Vicky del grupo? Bien, bien, Vicky, estaba bien, No, vino, se fue durmiendo. Sí, ella lo había adelantado. Lamentablemente dormía. Lamentablemente lo dejé una hora y media. En el absoluto silencio, te molesta si me duermo y no. Te molesta si me duermo sin querer. Puse un botón. Me pusiste Aspen. No, claro, puse mute. Tenía ganas de abrir la ventana porque al final salí por el Camino Negro. Y sí, te convenía eso. Salimos juntos. Sí. Sí. Te convenía eso. Y bueno, fue un viaje largo. Pero bien, bien, bien. Estaba. Larguísimo, dirás. ¿Eh? No, la vuelta igual no sé si te pasó. ¿Qué? Al menos, pero se me hizo más corta. Coincido. Que la ida. La ida no a la vuelta.
Es que no sabía nada. Acelerar, pero... Gamba 8. Te metiste, gamba 8, gamba 9. Es que no llegábamos nunca. Pero ¿por dónde volviste? ¿Volviste por Canal Paz? No sé, en cuanto se hizo autopista yo aceleré. Yo averigüé. Ya hice lo peor, pero bueno. Puse la velocidad crucero en 80 y hasta acceso norte de 80. Vi porque está lleno de cámaras. Sí, sí, sí. No me voy a poner a frenar y. No, yo tomo la decisión. Yo me adelanto a eso y digo, bueno, esto va a salir dinero. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Sí, sí, bueno. Perfecto, sí. Listo. No, yo no. Yo ahí metí 80 y fue el tramo que más me costó porque dije, bueno, no me voy a complicar. Vamos listo. Así tranquilito. No me perseguía a nadie. Momentazo de la noche, el profe. De su, pero borrachísimo, lo tienen el profe, pero borrachísimo. ¿Cuál es? Borrachísimo. Ay, no lo tengo. El profe, boludo, me preguntaste quién era. Y te dije, profe. Ah, Romy, estaba, me dijo. El único de corbata. El que le jodíamos con que era el mozo. Sí. ¿O claro. De demonio o corbata? El demonio. El demonio, ah, ya sé el demonio cuál es. De Tasmania. Sí. Tratando de hacer foco para ver, pero una mamá. ¿En serio? No, pero una mamá, incluso. En el próximo asado se viene la votación para expulsar al profe. No. ¡No! Se mandó una muy grave. ¡Me estás cargando! Pero muy grave. ¡Mentira! Se metió con la mujer de un amigo. ¡No! ¡Mentira! ¡Es mentira! Con la mujer al lado. ¡Es mentira! Si estaba con la novia al lado. ¿Con la mujer de él? Si estaba la novia del propio al lado. Yo quiero saber. Yo quiero. No, no, se armó. Ahora. Se armó un momento tenso, boludo. ¡Mentira! En un momento le digo, hacelo por Emma, no le pegues. No, estoy hablando en serio. Estoy hablando en serio, boludo. Es increíble que no sabemos si están hablando en serio. No. Porque nos fuimos antes nosotros. Me gustaría saber si lo puedo. Me chupa un huevo, lo voy a contar. En un momento estaba Guillorro con su novia. Sí. Estábamos sentados afuera. El. Hora de esto, tres y media. El profe la tranquiliza. Está mintiendo, igual. El profe es el tipo. Caímos, ¿eh? Por Emma. Estoy jurando por Emma, boludo. Uy. Es el... Te tiró el golpe. Es tranquilo. No, pero estoy diciendo la verdad para que crean. Estaba bebido. Vos decís, estaba mamadísimo. En un momento vino así, dice, estoy muy mamado. Nosotros estábamos afuera con el duende. El duende escabió, pero no se mamó. Pero él estaba muy mamado. Y se sienta. Y en un momento le dice el duende a la novia de Guillo. Tenés un aire a Yara, la novia del demente. ¿O no? Y medio que lo dejamos tirado porque a mí no me parece... No siento que se parezca. Y le dicen, no, a Yara no, qué sé yo. Y ella dice, la verdad que me buscan parecidos a todos. Me dicen que me parezco a Emilia, que me parezco a este, qué sé yo. Y en un momento dice el profe. Al lado, en la charla. Dícese el profe. Se sienta al lado el profe, la mira fijo y le dice, ¿sabes a quién te pareces? A mi futura novia. No. Mentira. Baila como el papu. Pero toda la esposa, la novia, el profe. Pero él no sabía, evidentemente. El profe no sabía que estaba Guillorro ahí. Sí, estaba la novia de él. Estábamos sentados todos, boludo, al lado. Él sentado al lado de la novia. Totalmente zarpado. Aparte, no. Guillorro no debe hacer el chiste. No, aparte, la novia del profe es lo más grande que hay. Es un pelotudo. Y el profe decía, ¿eh? ¿Eh? Pará, profe, no te desubiqué, pará. Porque aparte no la conoce, la piba no la conocemos. Hace 2 meses que está saliendo la piba. Claro. Que la ¿reacciones? Conocemos. Y pará, porque aparte. Pará, si profe, pará, profe. El mensajero hubiera sido. Sí. El demente. Sí. Claro. Bueno. Claro. Es que el demente jode con eso todo claro. El tiempo. Pará, profe. ¿Qué? Decía. ¿Qué? Claro. Asampado. Estaba tan en pedo. Después nos dimos cuenta. El profe estaba tan en pedo. ¿Qué creció que el pará, profe, era una joda? Porque el grupo generalmente. Sí, claro. Pero Guillorro nunca. Con el Guillo, lo más grande que hay. Y el profe decía, Guillo se reía, se armaba un paro. Y yo decía, qué boludo, qué sé yo. La piba también divina, jajaja. Ja. Profe, sos un tarado, qué sé yo. ¿Y qué? Se parece a mi futuro amigo. Terminala porque te va a pegar. Le digo, ¿eh? Sí, terminala porque te va a pegar, Guillo. No, la próxima le pego, dice Guillo. La próxima le pego. Y no. paren, que ahí fue el momento turco. Y él seguía, Nani. Porque él creía que era un chiste. Él creía que estaba metido en el chiste. Y no pasó nada. Guillo, hacelo por mi hija, tan pedo que yo, no, tranquilo, no. tranquilo. Después de eso le dijimos al profe, pará, porque, ¿en serio? Y cayó y empezó a pedir perdón. Desde ese momento hasta que se fue, pidió perdón. Pesadísimo pidiendo perdón. Borrachísimo. Borrachísimo. Gran comportamiento de borracha también. Pero perdón, decía. Pero me bardía. Perdón. ¿Y a la novia? La novia es lo más grande que hay. No, pero. La novia en ningún momento le dijo, che, loco.
¿A quién? Al profe. ¿A la novia del profe o la novia? ¿La novia del profe? No, le pedía perdón cada 30 segundos a la novia del profe, a la novia Guillo, a Guillo, a la novia de él, a mí, le pedía perdón a los pibes. Borracho ya melancólico. Claro. Pero se viene la votación en el próximo asado para yo lo vi en el grupo y pensé que era un chiste. Hay que sacarlo. Se lo va. Profe. Se lo va a expulsar, lamentablemente se lo va a expulsar al profe. ¿Quién va a tomar la determinación ahí? No, se vota, se vota. Es trabajo comunitario. Se queda el trabajo comunitario. Lo que pasa es que hay que ver si se lo expulsa. Hace una ensalada de papa espectacular, de mí me trae una ensalada. Si se lo expulsa o se le da un par de fechas. O se le da una sanción. Uy, encima con lo tranquilo que la vergüenza que le va a dar a ese hombre. Aparte, el propio es ubicado, boludo. Es ubicadísimo, el más ubicado de la serie. Es sobrio, sí. No parecía lo más mínimo alguien para hacer. Bueno, parece, se descocó. Ya está. Y bueno, una sanción económica. Una sanción económica. Cuatro fechuelas. Se le va a dar cuatro fechuelas. Cuatro fechuelas o... cantidad de populares. No, pero muy bien. La verdad que fue muy, muy todo muy bien. Cuando vinieron todos muy predispuestos y la verdad nos reímos un montón. Yo estaba muy bien metido. Sí. La boina clave. ¿Qué querés? Y el chalequito gris me gustó. Yo le dije a Joaquín, yo creí que vos te ibas a peinar para atrás. Yo arriesgué corte de pelo. Intenté peinarme, pero tengo el pelo muy largo y como quería mantenerlo para la pelea. Hiciste lo de la boina. Estaba pensando cómo tenía el pelo Robert. Clavaste el famoso boinazo. Tercera generación de los Palermo. Qué impecable. Estaba perfecto. Impecable. Estaba impecable. Así que. Trabaja bien los Palermo. Bueno, y ahora Roberto se terminó la sección. Se terminó. No hay más reuniones. No hay excusas. Ya hablé hoy para empezar mañana. No hay debut. A full. Ñoquis van de una. ¿Ya conociste el nuevo Citroën C3 Aircross? Es el vehículo más espacioso del segmento con motor turbo T200 Citroën Connect de 10 pulgadas y hasta 7 plazas. Con el nuevo Citroën C3 Aircross, nadie se queda afuera. Conoce muchísimo más en citroen.com.ar. Vamos a escuchar a Cori haciendo Fendi. Cori. Ahora, venimos con más para la mano. Nuevo Citroën SUV C3 Aircross. Que nadie se quede afuera. Así que este jueves comienza California Secreta. ¿El jueves es? El jueves, ¿no? Recién no estaba viendo la publicidad. Pero el jueves... Sí, porque el viernes está lo de Para la Aventura. El jueves empieza California Secreta. El programa de Seba de Caro lo pueden ir a ver. Seba de Caro es cine. O es cine y series. Puede hablar de series, pero es más, él es más tirado afín al cine, bien. Creo yo. Le tendríamos que preguntar a él, en algún momento va a venir. Fornia Creta. Y mañana, ahí no se pudo, estaban dando vuelta a la bandurria de no se pudo. Porque van a ir al ascenso. Atlanta. Van a ir a ver un partido. Mirá, ahí está Homerito ya listo, con todas las canciones. En su décima sexta hora en Vorterix el día, Homerito. Che, una cosa y ya no molesto recién más. Recién deslechado. Me olvidé. A Hanna Maradona le mando un beso. Sí, crack total. Estaba con los stickers. Sí, con la banda de los glitters. Glitter. Con las chicas, tremendo. Ahí después vamos a subir una historia arrobando el emprendimiento. Crack, se coparon todo, ¿eh? No. Había stickers míos, se pegaron todos stickers míos. Así que muchas gracias, Hanna. Bueno, listo. Buenos Aires Trap, voy a ir, ¿eh? ¿Eh? Voy a ir a Buenos Aires Trap. Ah, buenísimo, Robert. Vamos a ir todos. ¿Ustedes van o no? Sí. Sí, vamos a ir. Muy bien. Yo me pongo loco, boludo. Javi, tira esto. Sí. Hay una posibilidad comercial. Por eso el tema rondémoslo con cuidado. Yo voy a ir porque me vuelvo loco por Buenos Aires Trap, amigo. Buenos Aires. Aparte Taduki. Sí. Lo digo. Está Visa. Más allá de lo comercial. Está Nicky. El Buenos Aires Trap me pone la pija como un mármol. Pero ve que, ¿viste que así me dijeron que lo anuncie. Y a nadie se le cayeron los anillos. A mí me llamó comercial y me dijo que lo promociona así. Buenos Aires Trap es mucho más que un festival. Está jodiendo. Es el festival del movimiento. De los artistas que crecieron juntos y la están rompiendo en el mundo. Todos en un mismo lugar. Últimas entradas disponibles
dos días, cuatro escenarios, más de 50 artistas, un festival en el que van a participar artistas gigantes, ¿como quién? Como Duki, como Bizarrap. Bizarrap está con dos Zetas, debe ser otro. Bizarrap. Es italiano. Eladio Carrión, Nicky Nicole, Casu, a los que se suman artistas jóvenes como Rama y Turro Baby, Buenos Aires, Trap. Este 7 y 8 de diciembre en el puto parque de la ciudad, Chupete, en el orto, Inside. ¿Le gusta? Hay una posibilidad. ¿Concreta? Concreta de que Borderix esté en el Buenos Aires. ¿Ah, sí? ¿Podemos hacer el programa desde allá? Se puede hacer el programa desde allá. Y tenemos invitados. Y los invitados. ¿Puede estar Bizarrap? ¿Puede estar Bizarrap? Sí. Ah, sí. Puede traer a. Estoy en italiano pizza. La entrevista. Sí, Bizarrap. Chao, Bizza. Chao, Bizza. Pero sí, me imagino que si estamos ahí van a estar todos, ¿o no? Sí. Sí, Mauricio. ¿Qué te parece, boludo? Si nosotros somos. ¡Asán! ¡Nosotros! ¡Come, que te va, Bizza! Trasladamos la escena desde los protagonistas a la casa de los pajeros. Exactamente. Todo eso y mucho más en el Buenos Aires Trap. 7 y 8 de diciembre. 10 días antes de la. ¿Sí? ¿Qué te gustaría hacer? A ver, escenario mayor. ¿Pedir ruido? Ruido, tenés que pedir ruido. Decirle a Juan y Giraldo que presente a alguien. Que te haga presentar a alguien. Dale, Juan y. Dejame presentar a Robbie a alguien. Sí, es el sueño del pibe. Hoy hablé, ayer hablé con Bizzarrap. ¿Bizzarrap? ¿Cómo estás? No me acuerdo si la historia estaba en Mejores Amigos. Estaba en Miami. Estaba en Miami. ¿Sí? Estaba sin gafas, Bizzarrap. Sí, no, sí, no, se ve que no había sol en aquella jornada. Se ve que no hubo sol en aquella jornada. No sean pelotudos. Y bueno, vuelve a estar. Cada vez más fuerte. Bizzarrap dijo que para organizar una comida cuando venga. Epa. Bien. Eso me dijo. Una comida. ¿Con esta bandurria? ¿Con la banda? Con esta bandurria. Sí, pero sí, la revancha de la Barceloneta, porque esa vez no, casi no estuvo. Exactamente. ¿No? Sí, sí. Y ese día después tuvo que venir al programa. Pero ya el programa se tapó. No, pero una jornada extendida con Bizzarrap. Sí. De comida. Eso necesitamos. ¿Cuándo vuelve? Charla de fútbol de un ya estaba volviendo, le quedaba poco y volvió. Debe estar contento, sí. Bizza, con el momento de Vélez. Sí, con Mr. Q. Debe estar contento. Campeón del fútbol argentino, ¿sí vos? No, no es a. Sí, sí, sí. Bizzarrap. Quedate. Sí, bueno, está bien, pero yo si soy hincha de Vélez te digo no, claro. Olvidate. Pará. Olvidafter. Flaco. El otro día pasó aparte Copa Argentina. En el gran torneo argentino, que a las 3 de la tarde jugaron por Liga y a las 7 por Copa Argentina. ¿En serio? Sí. El mismo día. El viernes. El mismo día. Sí. ¿Qué equipo? Nadie sabía por qué. Jugaron Vélez Riestra, para Newell's a las 5 a las 3 de la tarde y a las 7 Vélez Independiente por Copa Argentina. ¿Listo? Perfecto. Ahí está. Ahí estamos. Toda la gente. No, pero estuvo bien. Y... Hablen de Boca, cagones. Sí, hablan solo cuando ganan. Sí, vamos hablamos, a decir sí. una cosa de Boca. A ver. Por lo menos yo voy a hablar. Jugatela, no seas cagón. No empecés a desacelerar como un viejo cagón. Ninguno no lo vio. A rascarle los huevos a Riquelme. Este es mi último aporte de acá de Brasencia Medio. Y yo con esto les abro la puerta y lo dejo a ustedes. Yo con esto lo dejo a ustedes. Lo único que les puedo decir es que yo fui informando el resultado en la mesa del cumpleaños de Mita, así que nadie vio un carajo de Boca. No, no. Pero de hecho, informaste la renuncia. Sí. Informé la renuncia incluso. Los goles y la renuncia. Se fue Martínez. Porque así como yo informo los goles ya más espaciadamente en el programa, también lo hago en la vida real. Sí, a mí cuando aparece un gol me divierte decirlo. El otro día dijiste gol de verano. Sí, dijiste gol de verano. Y de hecho lo repetí y sé qué pasa, ¿no les importa Boca? Sí. Chicaneo. Fue tema de conversación en la mesa incluso. Sí. Se habló del nuevo técnico. Del futuro técnico. Hoy vi un... Melaya. Está completamente abajo nuestro técnico. Vi un tuit de Lucas Beltramo haciendo porcentaje de los... ¿Y? De los que estuvieron en la era... No, de quién quiere el hincha de Boca. Y Guillermo. ¿Pero qué? ¿Hizo una encuesta? Sí, hizo una encuesta. Ah. ¿Y? ¿Y quién encabeza? Guillermo. Guille. Encabezan Guillermo. Sí. ¿Y quién era el otro que estaba? Arroba Arroba Gago. Arroba ¿El Vasco? No Ancelotti. Sé si oye, lo supuestamente surgió el Vasco, Robbie. Tantearon al Vasco. Yo estoy arriba. Pero Beltramo tiró 14 nombres. Ah, eran todos técnicos sin equipo. Así que no sé si está el Vasco. Porque el Vasco está, ahí está. Mira. Ah, hizo una lista. Sí, pero sí, los que labura Beltramo. Una pregunta, ya volvemos ahí al mundo Boca. Pero el tema de técnico sin equipo, técnico con equipo. ¿Por qué
No sé por qué está bien sacar un jugador que está jugando en un club y arrebatarlo en un mercado de pases y no con los técnicos. ¿Por qué los técnicos tienen que no estar sin trabajo y los jugadores sí? Pero igual los jugadores no se pueden ir en el medio. Los jugadores no pueden irse en el medio. Sí, sí, paga la cláusula. Si alguno paga la cláusula. No, pero por ejemplo, él dice que no se pueden ir en el medio del torneo. No, en el mercado de pases. Cuando se abre el mercado de pases, pero se pueden ir en mitad de un torneo. Igual es una hipocresía. Pero en el mercado de pases. Sí, pero ahora son torneos de medio año. Igual los técnicos tampoco se van en la mitad y agarran en otro lado, ¿no? Sí, que no. ¿En la mitad? Hubo un caso hace poco, y no me acuerdo si no fue Rondina o que renunció el domingo y el lunes estaba trabajando en otro equipo. En otro equipo del mismo torneo. Sí, el Gallego Méndez no sé si también. Igual me parece que la imagen del Gallego técnico Mendes está más asociada a un proceso. Al conductor. Y el jugador momentáneamente está jugando en ese equipo, ¿no? Puede ser. No sé, pero. El jugador realmente. Es una boludez lo que voy a decir, pero tiene ventanas de mercados de pases. Claro, el técnico entonces, no. Hay una ventana y se en usa esa ahí. Ventana se puede todo. Sí. El tipo se puede ir en esa ventana. El técnico. Igual mañana... a Román no le pido más nada. Con el crecimiento del básquet y del vóley estoy súper mañana van a buscar a Eduardo Domínguez, ponele estudiante. Ardo. O Ardo Inge, al profe Bacari. Y bueno, y el tipo si se quiere ir se va. Claro. No, es medio... Es la hipocresía de no vamos a buscar a ninguno que esté con trabajo. Y la gente, en realidad, no sé qué te va a pedir el que está ahí. Está, le está yendo bien. El que está yendo bien. Sí, sí. Germán. Sí. Pone la bolita arriba de la mesa. Yo te digo, papito, ¿a quién querés? No, papá. Primero hacemos un extenso análisis de la salida. Sí, sí, porque sí. Si no, ¿para qué estamos acá, boludo? Tenemos 2 horas de aire. Igual, 5 minutos para hablar de la salida. Que debería dar la cara de la salida es Roberto. Yo ahora voy a hablar. El idilio. Ahora voy a hablar, Se terminó el idilio, Me dijo Joaquito. El idilio que tenían. Ahora voy a hablar. Pero quiero que una vez no me dejes solo. No, es que mi favorito es Guillermo. Bien. Y también estoy arriba del barco Gago y arriba del barco Arrobarena. Bueno, no estoy arriba. Te digo un barco antes de ver. Fuiste al puerto y agarraste todo. Domínguez. Vas a Colonia. Domínguez no estoy arriba. Daniel Ederossi no estoy arriba. Kili González no estoy arriba. Lamentablemente. Fernando Ortiz. No, por supuesto, no estoy arriba. Turco Mohamed no. Sí, estoy arriba. ¡Apa! Pero bueno, mitad de los barcos sí, mitad bien, de los barcos no. Está bien, te la jugaste. Respetable. Mariano Ron, no estoy arriba. Y... Mariano Ron dirige la práctica. Se nota... Dirigió la práctica hoy, ¿no? Por tus sí porque... y tus nos, uno puede oler desesperación. Sí, lo que está sintiendo. 50-50, tiro, Lo que venga... Hay algo de como que vos, como cuando vos estás en un barrio feo y te querés tomar el primer colectivo que te saque de ahí. Sí, de hecho la disposición táctica de los centrales no tiene nada que ver, pero bueno, uno está desesperado. ¿San Paoli? No. ¿No? ¿No estás arriba? Lamentablemente no. ¿Vas a estar arriba del barrio San Paoli? No, una persona que enloqueció, totalmente no. El otro día leí que cobra una fortuna el muchacho Abel Ferreira, el de Palmeiras. Ese sí. ¿Ese estarías arriba? Sí, Abel Ferreira. Es el único que yo no quiero realmente. ¿El que usa los jogging? Ese, no, es... Fernando Diniz. Es Ferreira el que decís vos. No, el de Palmeiras. No, Diniz, el de Fluminense, que le ganó Boca a la final. Ah, ese sí. No, ese no está dentro de... No sé, me quedé bien. Porque Ferreira sí sonó. ¿Ferreira o no? Yo ya lo hablé en un momento. Hay que ponerla, ¿eh? Hay que traer al Tuca Ferretti. No, Ro. ¿Qué decís? El Tuca Ferretti, que se cae a saludar a todo el mundo. Ay, es impresionante. Que ahí entra las trompadas con el Chelo, que ya arranque con unas buenas piñas. El Yo Tuca hoy, Ferretti. Hoy leí que Guillermo lo mandaron Willy. En el grupo. Willy, que daría el sí. ¿Si solo tiene relación con Riquelme? Yo mandé, porque yo manejo información. ¡Ah! ¡No! ¿Coudet? Es verdad, era... No, pero podría haberlo leído yo. ¿Subeldía? Él se mandó al frente solo. Ya me mandaste al frente. ¡Me chupa, güey! Perdón, pensé que era un tuit. Realmente no se dio cuenta. Lo conozco y pensó que lo había leído. No pasa nada. Te juro, boludo, que no. Que dan vuelta por Twitter, boludo. Tampoco dijo nada. No, pero te juro que pensé que lo había leído en el aire.
Bueno, de hecho lo leíste en Harcho Sports. Sin sí, lo leí en el Harcho Yo creo Sports. Que está más cerca el Vasco que Guille. Me da 2 minutitos. Dale. ¿Te puedo robar 2 minututitos? Vamos. Hey. Me das cámara. Bueno, pero para eso quiere decir que los demás no podemos intervenir. No, puede. Corta. ¿Me podés poner, ¿te podemos poner un relojito? Sí. 2 minutos. ¿Para que haga su descargo? La Robi Bordial. Con 2 minutitos yo me arreglo. ¿La Robi Bordial? Sí, sí, sí. Con 2 minutos yo me arreglo. Acelero, ¿eh? Acelero. Sí, vale, vale. Y lo que solo mi que quede mi cámara, no quiero llevarlo puesto bien, a los muchachos. Me parece no bien. Me quiero llevar puesto a los muchachos. Sacá para en la mano de arriba. Voy a decir esto. Ponele oiga arriba, ponele oiga. Riquelme Day, ponele arriba. Me cansé y soñé. Ponele. ¿Cómo se virtúa todo inmediatamente? Por el cariño que le tengo a Riquelme, por el gran amor que le tengo a Román y por el sobre que me llega todos los meses de $4,000 en negro a mi casa, tengo que decir lo siguiente. Sí. Román, se te está terminando el crédito. Román, el problema es grave. Román, yo quiero que te quedes a vivir en Boca, Román, pero las cosas no andan bien. Mm. Y esto que te estoy diciendo... Lo piensa mucho hincha de Boca, ¿no? Que Pablo, no tiene nada que... Está bien, está bien, está bien, está bien. No, no pueden intervenir. No, no pueden intervenir, ¿eh? Dijimos que no pueden intervenir. Que venga la producción acá y que diga. Yo hablé con la producción y pedí silencio 2 minutos. Yo pedí no hablar con él. Que venga acá el productor y que diga. Si este señor voy a intervenir, yo me levanto y me voy. Román, ¿en qué estaba? Estaba hablando por la gente. La gente que no tiene nada que ver, que no mete políticas en esto, ya se está empezando a cansar. Román, con todo el cariño que te tengo, dejá de ver fantasmas por todos lados. Tenés que hacer algo. Decisiones drásticas. Se está poniendo latino. Trae a un técnico de renombre. Opa. Boca tiene que entrar a Libertadores, Boca tiene que hacer un buen papel en el Mundial de Clubes. Boca es Boca. Opa. Opa. Y esto es Boca. No sabía cerrar. ¿Sí? Ahí. Me levanto y me voy, ¿eh? Esta es la última intervención que voy a soportar. Le quedaron los puntos suspensivos. Esta es la última intervención que voy a tener, ¿eh? Voy a ver. Boca. Román, a vos. Te hablo. Román. Vení. Basta. Hace así. Sacá lo que tenemos. Abrí la. ¿Dónde está la guita? ¿En un banco? ¿En una caja fuerte? Sacala. Y hay que traer jugadores nuevos, hay que traer jugadores de renombre, hay que traer un técnico de renombre. Y dejá de pelearte con los periodistas. Si te cae mal, no le dé más nota. ¡Basta, Román! Terminó. Ponete a laburar en el club y dejá que se vayan al carajo los periodistas. ¡Basta, viejo! Y el consejo terminó. Como un perro al final. ¡Terminó, viejo! A la cucha, Román. Te basta. Dije que no cagues adentro. ¡Basta, Román! Entonces... Te amo con mi corazón. ¡Basta! Quiero que te vaya bien. Pero si Boca no clasifica la Copa Libertadores, Román... Con cariño. Uy, uy, uy. No. Por favor, no. Le está poniendo un plazo. ¡Ay, no se animó! Mi amor es demasiado, por favor, Román. Mi amor es demasiado, por favor, Román. Se sabe. Yo no tengo amor por nadie, Román, solo por vos. Repito, quiero que te vaya bien sacando la guita que me manda por mes. Si no clasifica. ¿Eh? Si Boca no clasifica por segundo año consecutivo. ¿Qué pasa? A la Copa Libertadores. ¿En serio? ¿Y no es el logo de Mercado Pago? ¿En serio? Román, te lo pido por favor. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, ya ¿puedo? Pasaron mis 2 minutos. Bien, ¿qué hacemos con el Consejo del Fútbol? ¿Hay que disolverlo? ¿Hay que sostenerlo? El Consejo del Fulbo tiene que demostrar... Está a la altura. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo el Consejo del Fútbol? Que rendir cuentas. ¿Para qué se lo puso al Consejo del Fútbol? ¿Qué es lo que hace? Y otra cosa también, a los jugadores les pido, porque pagó el de dos aguas. Pero
Pero si, ¿cómo? Si pusiéramos las cosas como tenemos que poner, está bien, listo, lo sacamos, lo hicimos así, dijimos, sí, chao. No vemos, no vemos el disco. Ahí entendí. Pero escuchame una cosa. Hay un par que hay que empezar a correr un poquitito más, hay que empezar a meter un poquitito más. Deja el plantel. Sí. Porque, vamos con algún nombre. Ya hay 4 o 5 que... Entonces ya llega un momento donde empezás a mirar para atrás y lo van a empezar a mirar a ustedes. Y el, yo quiero escuchar la bombonera el domingo, porque ya muchacho de atrás no está más, el que mueve, se mueve para todos lados. Así que, muchacho, tibísimo. Vamos. Sí, está tibio. Vamos. No el... Aproveché el aplauso para cerrar. Sí, la ayudamos. Me vino bárbaro. No, el boca a boca fue un momento. Buenísimo, boca. Es la nueva sección, boca a boca. Boca a boca. Boca a boca. Boca, boca. Boca, boca. Boca, boca. Muy jugada la Robibordial, ¿eh? Boca, muy jugada. Boca. No, esta. Y ustedes que me conocen saben lo que significa. No, no, cuando, eso es terrible. Ahora estamos así, Román, espalda con espalda. Vos cuando le soltás la mano. Y mirá que llueve en las pibes, no. Pero yo estoy con vos. Pero vamos, vamos, Romy, vamos, 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 papino, vamos. El otro día... El romántico salió con ganas de pelear. Sí. No sabía ni no por había, qué. No había rival, no encontraba el rival. Sí, pero quería ver. Casi la liga Ravi. Pero en pero momento nada. Se fue. En momento la gente se fue. Le decía, ahí hola, donde... Román, buen día. ¿Buen día qué? ¿Buen día para vos? No, pero no entiendo. Pero que ahí es donde yo, ¿sabés qué me pregunto? ¿Sabés qué me pregunto? En ese momento digo, ¿para qué sale y habla? ¿Para qué sale a hablar? No va a hablar. Si está enojado, no sale, no hables. No, ¿él salió a hablar o salió para irse? Porque era frenó, la puerta del vestuario. Sí, frenó. Sí, ¿para qué frena? Sí, frenó que nunca frena. Bueno, pero podía no haber frenado y se quedó para con ese tono peleador. Sí, sí, sí. No suma nada, no, al contrario, no, le van a seguir cayendo. Era... Déjame terminar, dijo. Era el que tenía. Era para que el otro le diga, sí, siempre lo mismo, así que... Déjame terminar, monstruo. Era... Yo creo que el hincha de Boca... Al único que quería escuchar era él. Sí. ¿O no? Sí, pero no eso. No solo, era la palabra esperada. Además acababa de renunciar el entrenador. Era como una situación medio caótica. Está bien que lo que dijo... Le preguntaron quién va a ser el próximo técnico. Y estaba tibio el muchacho. Estaba el cuerpo tibio todavía. Todos saben que la renuncia fue la semana pasada. Sí. ¿Cómo? Sí, con River. Bueno, hay como un pacto. Pero si ganaba, no se iba. No. Pero no querían que renuncie con River. Claro, dicen que hay un pacto como no se echa un técnico después de River. Para no quedar que medio que claro que bien, no te echan es terrible porque ahora Boca perdió visitante y tenés que asumir el costo de local con la cancha. Total. Era mejor asumir el costo de visitante y aparte te das cuenta que fue por eso, boludo. Sí, o te crees que porque perdió con Belgrano lo he hecho. No, igual si ganaba seguía o no. Sí, pero igual quedaba fuera en Copa Argentina y también volaba, o sea, no su margen de sostenerse era muy bajo. Tenía que ganar todo de acá al final. Sí. Tenía que clasificarse a la Copa, que es básicamente a Libertadores. Ese es la meta. Pero sí, estaba muy enojado. Que es la misma de River en el ámbito local. Es su versión. Cuando él se enoja, él siempre hace enojar a los demás. Cuando se enoja él, es cuando peor le va. Sí, como todo. Pero bueno, también. Es que el famoso si te enojas. Es verdad que no se puede discutir enojado. Sí. Es cierto, bro. Cuando estás enojado, lo único que querés es pisar al otro con el auto, no querés tener razón. Ahora, el miedo de tener que estar con el microfonito ahí, que cualquier cosa que decís, el tipo incluso dice, una mirada, incluso una mirada. O te hace. Es duro, ¿eh? Estar ahí también del otro lado. Igual para mí la historia respeta al que se la bancó en ese momento. Sí. Pero hay que bancársela, es un tipo hábil, porque después boludo, te mean, después lo mea al periodista y después en Twitter sale eso. El periodista meado que intentó hacer algo distinto. No. En este caso venía muy capa caída. Sí, es verdad. No, pero además hay una cosa que es, después de eso ya lo hablamos alguna vez, pero también dentro del gremio propio, vos pensás que en ese momento seguro había 4 canales en vivo, esperando la pregunta de su cronista. Claro, si lo hace uno y el segundo se la pudre y este se enoja y se va, los otros te miran como diciendo, ¿por qué se la pudriste recién? Por más que tengas razón, ¿eh? Mirá. Qué hay raro eso. ¿Qué le hubieses preguntado? Algún día Riquelme dará una entrevista relajado, que lo haga en el canal de Boca. Si no hace falta que vaya con el Pollo Viñolo o con a Teis Sport. Y él fue lo de Riquelme una vez. Si él hace una entrevista en el canal de Boca, lo van a repetir tipo en todos lados. El sin cassette en se España. Siente, diga, bueno, yo a veces Lázaro me pongo... Nunca fue en Boca, tengo, viste que está siempre a la defensiva. Me pongo a la defensiva porque siento que este me quiere sacar algo, porque lo que hace el chabón siente como que...
pará, esto, como que está sintiendo tipo, que lo atacan. Igual bueno. Hay tipo que no puede, es muy difícil que puedan hablar sin cassette. No va a pasar nunca. Yo pienso que sí, él puede. Puede no, él puede. No, va a pasar nunca. Para mí no. O sea, hay cosas mí, que no puede decir. Hay tipo, pero... Y bueno, por eso, siempre va a estar a la defensiva. ¿Sí? Hoy se le critica a Riquelme. Yo quiero que pero se no está sienta mal, ¿eh? Y no está mal. Que no se está siente mal. Riquelme y diga todo lo que se pregunta la gente. Si él pensaba hace unos años, el otro todo día, lo que hoy estuve escuchando, va todo el fin de semana estuve escuchando que Riquelme antes decía que los campeonatos locales no servían, que la Libertadores era lo importante, que bueno, que se siente y diga, mire, yo pienso esto. Estamos jugando mal, que diga estamos jugando mal, no le estamos ganchando la vuelta. No sé, sí. Los refuerzos. Quisimos traer jugadores, no, pero no pudimos comprarlo. Sí, que dé alguna explicación. Ya, mira, tratamos de comunicación también, de sí. Bajar tú, línea yo para yo no soy boludo, me doy relato, cuenta. Me doy relato. Cuenta que no estamos jugando bien, me doy cuenta, sé que no sí. Estamos jugando bien. Pero bueno, qué sé yo, estamos ¿ya? Tratando de hacer esto para que pase esto. El Consejo de Fútbol, ¿qué pasa? Está haciendo esto sí. Y esto. Hay mala comunicación. No, y además la autocrítica suma. Y cuando no tenés claro. Ni un poco de autocrítica, terminás convirtiendo... Si las cosas no se dan, cada vez estás peor. Pero para mí la autocrítica no la hace porque siente que lo están atacando. Y no le quiere dar comer. Todas las estructuras de poder llega un momento que... No quieren hacer una autocrítica porque sienten que si no pierden claro, el terreno claro. Ganado. Pero es como un camino natural de las personas que acumulan mucho poder. Llega un momento que todas las personas que tienen mucho poder nunca quieren mostrar, entre comillas, fragilidad y caen en hacer siempre lo mismo y embarrar cada vez más y embarrar cada vez más. Y por algo será que a todo el mundo en una posición así le pasa. Sí. No sé por qué será realmente. Puede ser, quizás llegan al poder. Pero es normal, por claro, quizás... Fue su manera de administrar y después llegó un momento que se vuelve como enfermizo. Es una relación sí. Enfermiza con el error. Exacto. Hay algo de que nunca, no, porque no me puedo mostrar para afuera frágil, débil. Entonces claro. Nunca tengo que asumir que esto sí. Fue un error. Y no, eso, claro. Eso si hace una bola y bueno, llega un momento donde se dan un palazo contra la pared. Sí. No quieren dar signo de debilidad porque sienten que el otro se va a agarrar de eso para después atacarlo. Pero también hay gente que está en el medio. Que sí, le gustaría saber, sí, che, loco, ¿qué le pasa? De debilidad es como, ¿qué es lo que piensa che, realmente? Me equivoqué. Ah, ¿viste que te equivocaste? Vos sí. Mismo lo asumiste que te claro. Equivocaste. Mm. Y sí, lo asumí porque lo quiero cambiar. Mm. Pero no, y en el fútbol, menos que menos, no existe el error. No existe, no hay margen de error. Mm. Y aparte... Es imposible construir algo sin tener margen de error. No, claro. Es imposible. No, porque aparte en el fútbol está... Está como mal visto reconocer el error porque se tiene que hablar en el grupo, internamente, en privado. Es el famoso, también. Es el famoso no le demos de comer a... Exacto. Es una trampa. Sí. No es una boludez, porque es verdad que después eso tiene impacto en lo pragmático del mundo, pero... Si nunca haces, si siempre tus decisiones están tomadas en tanto y en cuanto a lo que va a pasar afuera, nunca ordenás lo de adentro. Y si nunca ordenás lo de adentro, seguís pensando de la puerta para afuera y no se puede así, boludo. Incluso no se genera contradicciones, boludo, porque es imposible que vos. Eso, que vos... lo que dijiste claro. Recién. Claro. Un día es importante una cosa y después cuando es tuya no es tan importante. Entonces salí a explicar, por ahí haces una mea culpa y decís, sí, bueno, sí, pero está bien, en ese momento pensaba esto y ahora en este momento pienso y otra cosa. Y todas las autocríticas en general vienen acompañadas, pero sí, nosotros salimos pero y bueno, y ahí también pierde fuerza la autocrítica. Sí. Es difícil. Contanos de River, Juaco. Ahora vamos a salir campeones. Hay 26.000 personas. ¿Por qué? 2.000 en Kick. Porque somos un éxito, pelotudo. ¿Recién te enterás? ¿Recién te das cuenta? Calines. Ahí viene el Duque ahora. Mejoraron los números de que hay cosas, los programas nuevos y demás. Se generó más revuelo. Sí. De gente dando vueltas. Todos los días hay más. Anda todos los días hay más. ¡Galá! Bueno, River bien. River está muy bien. El tío jorobado de Notre Dame, ¿no? Dale, Juan. River, River está bien. Mal lo tal vez si perdí 1-0 con Taller. Estuve sin bien. Twitter todo el día. Y hoy lo recuperé. Bien. Y vi dos partidos seguidos. Enteros. Claro. Lo dijiste. A la vieja usanza. A la vieja usanza. Sin poder agarrar el teléfono. Enteros. Sin intoxicarme. Terrible. ¿Uno por River?
Uno fue River y otro fue Atlético Madrid, Real Madrid. Yo vi, le pregunto a los dos. Yo vi el compacto de River. Sí. Y lo que se mostró en el compacto de River, sí, el compacto, que se ve como el orto, no sé por qué, sí, no lo suben, sí, en ah, HD. Es que incluso no solo no merecía perder, sino merecía ganar. Fue el mejor partido, decía. Pero Herrera llegó muchísimo. Sí, saca una en el primer tiempo increíble y después aborta. Es increíble esa pelota. Y después, no, fue esos partidos accidentes. Realmente son esos partidos que hay un momento que ya te das cuenta que vamos a tener cuatro ocasiones más y no va a entrar ninguna. Nacho Fernández que saca el... La del palo, el pega en el palo. También hay una de pega en el travesaño, ¿no? Sí, la tremenda. Lleva la banda River Platense. Y pero bueno, fue eso, partidos accidente, sí, y realmente jugó bien River el segundo tiempo. Entonces, y por eso hay tranquilidad, por un error, sí, garrafal de. El chileno tiene que mejorar, chileno está ahí al límite. Se está quedando sin crédito. Yo vi que la gente duro, lo que estoy diciendo, lo bancaba bastante, justo. Acá. El chileno leí en Twitter que se decía... lo bancaba mucho antes del mercado de pases. Hoy se banca. La gente cantó chileno a chileno. Sí. Pero realmente viene con una racha. Difícil. ¿Te gusta? Una racha difícil de errores garrafal, graves. Siendo un tipo como Freddy, supersticioso, cabulero. Lo dijiste. ¿Te sirve que Borja no la esté metiendo ahora? Sí. Porque después se... Porque puede después... ser. Puede ser, sí. La verdad que sí. Por estadística... Tiene que hacer goles, sí, tiene que empezar a hacer goles. Sí, de hecho, ¿qué cosa es? Partido... Es una puta. No, esa es la que vos me la crees, ¿eh? La reta la de Boca arriba en algún casino, momento de hecho, y de hecho, casino diciendo, total. Es esperar a que una vieja pierda y sentarse en la máquina. Total, y de hecho, hacer un amigo cuando termina el partido dice... fue un partido que hicimos 800 ocasiones y no, sí, la metimos. El chileno se mandó una cagada que nos costó un gol. Palmeiras. No sé qué dijo. Listo. Y pasó ahora. Es mejor ahora, hoy estamos, claro, más cerca de ganar la Copa que ayer. Ah, y es verdad, pasó todo en este partido. Está bien. No, igual, pará, porque con los delanteros es pasa. Que si llega a meter un gol... Se destraban. Sí, boludo. Se mete un gol en el partido de ida con... con Mineiro, ya está. Puede meter tres. ¿Sabe que va a meter en la serie? Va a meter. Sí, por eso. River está realmente. Con está bien, vale, está bien de actitud. Así como Boca es Boca, River es River también. Claro. Hoy es un momento de felicidad. Lo de Pesela. Pesela es el mejor jugador de fútbol argentino. Sí, sin duda, ¿eh? Sí, puede ser. No sé quién lo supera. Bueno, hoy en día. Sí. Defensor seguro. Aquino de Vélez. Aquino también. Y Brian Romero con la pija parada fuerte. Vale. Qué jugador aquí. Pero defensor del fútbol argentino. Pesela para mí está a otro nivel. Bueno, pasa que por jerarquía, pero la verdad que Vélez, boludo, saca 6 puntos de segundo. No, a mí lo que me pasa con Pesela es que hacía mucho que no veía un tipo que viniera de Europa y que tan rápido demostrara que está en otro nivel, ¿entendés? Porque, por ejemplo, incluso Cavani tuvo unos meses de adaptación y de empezar a meterla fuerte, ¿viste? Sí. No estaba, lo dijimos Cavani el otro día, como que venía... Pero ayer hay una jugada de Pesela que lo espera. Es increíble. Avanza, se la saca limpia, ¿no? Ni nada, no pasó nada. ¿Sabe cómo me gustaría sacarla así de limpia? Descarga... descarga y después tira una media chilena, sí, boludo. Sí. Que pega en el travesaño. Sí. Es el mejor defensor del fútbol argentino, seguro. Por escándalo. Hoy en día, por y escándalo. Top 3 mejor jugadores. Derecho, igual. Por eso. Es impresionante. Sí, se lleva las luces, pero sí, sin duda. Hoy tuve un evento de Adidas y estuve con Iker Muniain. ¡En serio! ¡Oh! Sí, eso es un buen invitado, ¿eh? ¿Lo invité? ¿En serio? Es un gran invitado. Y va a venir. Sí, no, el Vasco lo más grande hay. No va a venir. En serio va a venir. Es bueno. Les prometo que va a venir. Es un gran invitado, ¿eh? Ah, Mubasco. Les prometo que va a venir. ¿Hay foto? Ah, después. Sí, hay foto, pero no la tengo. Te pusiste la invitación al hombro. Sí, sí. ¿Va a venir? Listo. Oh, me enojé. Listo. Ahora va a venir. Sí, va a venir. Ahora va a venir. Qué bueno, boludo. Lo dijiste, Vasco, le dijiste. Pues. Le dije Vasquito. Ahora va a venir. Le dicen Vasco. Espérame que voy a No, le pregunté al chavo que le dice Níker. Ahora sí. Está bien. La gente le cantó Vasco. Sí. Sí, boludo. Pero también vos me dijeron que el primer tiempo fue flojardi. ¿Ah, sí? Yo escuché la... Venía... Justo me iba para el cumpleaños. Creo que iba perdiendo, ¿no? No me acuerdo. Pero me dijeron que no tuvo un buen primer tiempo, pero después en el segundo... Hizo un gol de penal, ¿o no? Y una jugada. Dos goles hizo. Y regaló la camiseta a un pendejo. ¿Mira? Sí, la regaló. Eso. Hizo dos golones. Estudiantes, hace rato no decís nada. ¿Sabés cómo me di cuenta cuando a Estudiantes no le está yendo muy bien? Cuando no decís no se habla de Estudiantes. Y ganó.
Este año no estuvo tan presente Estudiantes. No, el otro día hablé. No, ganamos. Se rompió, tenemos una mala leche con los delanteros. Se rompió Carrillo. ¿Se rompió? ¿Te acordás que se había roto los dientes una vez? Sí. ¿Te acordás? Me di una le mandé un mensaje ese día. Sí. Porque era una situación de mucha indefensión. Le saltaron tres dientes. Sí, boludo. No? Hizo tipo. Por Dios. Y el otro día se rompió el pómulo. Pómulo. Por Dios. No sé, chocó con un jugador y al segundo tenía. Toda la cara hinchada. Toda la cara hinchada y tuvo que salir. Pobre. Pobre, metimos gol, erró penal. Jugar al rugby, boludo. No, terrible. Y erró penal, igual ganábamos, por suerte, ganábamos. Los huevos llenos, eso me pasó. ¿Qué cosa? Y de no ganar. Lo que pasa es que ¿Que no ganaba hace rato? No ganaba hace rato. Ernesto. Ahí está. ¿Te vas, Ernesto? La banda. ¿Se van? Ahí está Juancito. ¿Qué mierda vinieron? Mi amor. ¿Se van a la cancha? A la cancha, van a. Vamos a generar contenido. Ah, sí, yo pensé que un blog era con B larga hasta que me explicaron que no me corta el blog. Claro, lo que pasa es que tu blog es 2007. Claro, por eso. ¿Eh? Por eso. ¿A dónde van? A la cancha de Atlanta. Bien, mira, perfecto. Bien. ¿Con qué juega Atlanta? Atlanta San Telmo, partidazo. Pueden buscar qué el lástima que pudo. Hay un canal de YouTube, se pueden suscribir. Ah, sí. Bien. Radio, boludo, ya sabe. Que lo ponga. ¿Quién es la estrella de Atlanta? Y ahí vamos a ponerlo. ¿Quién es la estrella de Atlanta, Ernesto? ¿Quién es la estrella de Atlanta? Es más, ¿cómo forma Atlanta? Se le va a hacer exclusiva. La estrella de Atlanta tiene. No, no le hagan esa pregunta, cuidado. ¿Cómo está ese el rabino Pérez? Chao, Joaco. Chao, Erno. Che, Erno, dos puntos le pusiste a Pablo Díaz. Yo sigo el puntaje de Erno. Dos puntos, Alfred. Y una cagada, te cagó el partido. Eduardo Manera decía: sí. Un error es un gol. Un gol es un partido es un campeonato. Bien, Eduardo. Excelente, Eduardo Manera. Exactamente. Excelente, le mandamos un saludo, un fenómeno. Eduardo. Y a Ezequiel. Y a Martín Anselmi, ¿por qué no? A Martín Anselmi. A Martín Anselmi. No sé si les conté que hicimos un programa. Hay una cosa de las calificaciones de los jugadores que me encanta, que una época cuando Clarín era el primero que ponía siempre y tenía un exceso de moderación Clarín para todos los puntajes. Era como que nunca, si vos para sacar 9 tenías que hacer 5 goles en tipo un partido. Tipo Film Affinity. Claro, una cosa así, claro, Film Affinity. Bueno, el gráfico tampoco le sobraba, ¿eh? El gráfico tampoco, era Olé fue el primero. Sí, el otro día menos de 4 y más de 8. Claro. Últimamente estoy viendo bastante a Dabo. Y Dabo hace el jugador por jugador y lo hace re dinámico, lo hace muy bien. Tal topo. ¿Cuál? Dabo hace jugador por jugador y puntaje. Y Dabo lo que tiene es que le crees y que sabes que vio a los jugadores y sabes de lo que habla. Porque en los puntajes, viste, pones. No, los puntajes. Pone 3 o 4. Yo he visto cada cosa en los puntajes. 5 o 6 puntos. En la cancha. Yo en ascenso ponía muchos jugadores que no conocía. Era 5, 6. 5 y medio, 6. Si ganó 6 y perdió 5. Yo he visto partidos de Copa Libertadores. Real. El tipo. Che, ¿cómo jugó tal? 6 puntos, y le hablaba a la redacción, 6 puntos. ¿Cómo jugó 8 puntos, Ernesto? Y así, boludo, todos los puntajes. No habían visto el partido directamente. No habían visto el partido. Sobrevaloradísimo los puntajes. Pasa que es Perdón, Erno. Justo está ahí. No, pero él no hace de River, boludo. El River está atento. De un equipo solo puedes hacerlo, más si es tu equipo. El tema es hacer 2 equipos que no te interesa ninguno de los dos. Claro, y ahí tira cualquier pavada. Incluso no te acordás los cambios. No te acordás los jugadores, no sabés quién es. No, cambios yo tiraba cualquiera, realmente con los cambios metía, pero abiertamente. ¿Qué? Y ponés puntaje de gente que no sabés nada. De hecho, el no alcanzó para calificar. Era un verso, porque por ahí había entrado 25 minutos. Se agradecía. Hijo de puta, cambió el partido. ¿Cómo no le vas a poner puntaje? Porque si jugaba menos de media hora no podías ponerle puntaje. Claro. Era así. No meritaba recibir puntaje. Ayer Carleto Ancelotti, que vi el partido, Atlético Madrid. Buen partido. ¿Buen partido fue? Sí, estuvo bien, estuvo lindo. Polémico. El técnico más suerte de la historia de los mundiales. Las tres ventanas de cambios ¿En el descanso? En el tiempo extra. Al final. Al final. Sí, esto se prende y se apaga. Se prende y se la pego ahí atrás. Sí, amigo. Y lo vacunaron al final. Mirá.
Pero sí, después, lo vi, después del de los tiempo de edición. Sí. Bien es compacto. La, pero las tres ventanas, ¿no? Es que metió todos los cambios, ¿entendés? Claro, claro. Hizo las frenaba, cambio, frenaba, cambio. Qué golazo hizo Angelito, ¿eh? Golazo, Angelito. Lo ayudó el defensor igual. Sí. Pero igual bien, ¿eh? ¿Eh? Bien. Había que eludir ahí, ¿eh? Casi no, no. Después algo era, que me di sí. cuenta viendo ese partido. ¿Qué? Es que Vinicius es Vini. Una persona que está buscando el conflicto. Totalmente. ¿Sí? Adicto. La coincido. Gente lo putea y sí. los rivales lo quieren carapiña porque el chabón lo provoca permanentemente. Corner, le lo boludea el defensor, sí. ¿viste? Le pone la pal. Nada, nada. ¿Y cuando odioso, sale? Odioso. ¿Y cuando sale? No vi su salida. Bueno, sí. cuando sale, el árbitro le va a hablar correctamente y él le dice como. Ahora mirá. A ver qué me si me insultan. Ah, claro. Los insultos. Como permanentemente. Lo necesita, y después le tiraba un par de encendedores a Courtois. Nadie sí. habló tanto de Atlético Madrid Real Madrid hoy en un medio argentino, ¿eh? Nadie, ni los que transmitieron el partido. Ni solo la red, ni la liga, ni la liga, ni el canal de la liga. Pero como vi los 90 minutos y también puedo hablar del de River entero. Ahí está. Mira lo pesado que es, boludo. Pesadísimo. ¿Qué dice que ahí está le dice, incitando yo a que dos lo puten? Champions, le sí. dice, tú ninguna. Ah, le dice dos Champions. Jugá, tarado, jugá. Yo no puedo decir nada porque soy amigo de él. De Paul Viera. Claro. De verdad, vos sos amigo. Vos compartiste sí. momentos con este tipo. Y pararon el partido por dos encendedores que le tiraron a Courtois. Sí, porque parece que Courtois festejó el gol. Courtois festejó el gol y el Cholo lo fue a buscar. ¿Ah, sí? Ah, sí. Lo vi también. Cholo lo fue a buscar. Pidió sanción el Cholo. Pidió sanción para los jugadores. El Cholo lo fue a buscar. ¿Pero y por qué lo fue a buscar? ¿Porque gritó un gol? Porque ex se lo gritó a la Madrid. Gente ex Atlético Madrid. ¿Puedo decir algo? A los muchachos, con todo cariño de Atlético Madrid, no se hagan los barra brava con esa capucha. Sí, ¿viste? Diciendo, igual eso. El Atleti es el Atleti. Igual eso debe ser malo. Tranquilo. Sí, pero... En Madrid no debe sí, ser pero, bueno. Pero secundaria completa igual. Sí, claro. Eso, ya. Un polimodal me tiene este pillo. Hay un terciario. Fue el uruguayo. ¿Cómo es? El uruguayo... Josema. Josema, le dijo así. Sí. Muchacho, sí, pará, bueno, ¿viste bueno. que metían la bandera para tapar sí. las cámaras? Sí, estuvieron sí. bien ahí, pillo. Sí, sí. No, tuvo buen partido. Habla porque es verdad. Habla por lo menos tres idiomas, el hincha. Sí, conjugan todo lo verde. Si encontrás un par en Lavapiés. No, y porque acá también puede existir un barra de Boca que esté recibido de Bueno, la banda del yogur era universitario. Alan estudiaba agronomía. Sí. Y manejaba bien. Sí, sí, sí. Era piloto comercial. Ingeniero. No, incluso piloto, no sé si sí. ahora se. Aeronáutico. Se recibió de abogado en la cárcel. Sí, la cárcel sí, también. Sí. Se defendió solo. Sí, es verdad. Freddy. ¿Qué? Caliente el Cholo. Sí. Fue, sí. Pidió calma. Sí, a la gente. Qué lindo. Y después que se lo cogen en el último minuto, boludo. Odio al Real Madrid. Más de 10 años. ¿Qué? Más de 10. Y lleva más de 10 años. Sí, llegó 2011 o no. Mirá, 13 años, boludo. Porque 2012... Es el técnico de sí, el mundo seguro, que hace más que está en sí. un club. Y para mí... Sí, sí, bueno, sí. debe haber algún Manchester. Caso. No, pero actual, no, digo... Ferguson. Sí, capaz que uno en digo, Egipto, ahora, pero... porque Ferguson estuvo más en el Manchester United. Sí. ¿No? Ferguson tuvo 27 años. Más, ¿en serio? Sí, casi 3 décadas. Sí, sí, sí. Piensen. Sí, o más, sí, no sé cuánto fue. Y ahí él está calmando a los barra bravas. A los barra. Después barras. De haber ido a buscar a Courtois para pegarle. Ah, es un vendido. Otro que Pepe. Pará, otro que Luca. Pepe. Sí, otro que Pepe. No, porque para mí. Sí, sí, total. Para mí es debe ser como totalmente influyente. Que él vaya y les diga. Sí. Sí. Sí, pero hay algo que. Arriba ahí había una bandera que decía: Cholo es Dios. Mira. Así que debe ser un pibe que hace así y los baja. Y sí, sí. Pero ir a hacer uso de ese poder y vale. adelante de las cámaras. Pasa que el árbitro lo llamó, ¿eh? Chicos, por favor. Sí, el árbitro. Conciencia. Pero el árbitro lo llamó, ¿eh? El árbitro le dijo, Cholo venía a calmar. Lo esto. Llamó a Ancelotti y a Gozo y dijo, iba a parar el partido y que le pida a la gente que los calme. Y que le pidan perdón personalmente, pidió el árbitro. A cada uno de los, a cada uno de los hinchas. De los hinchas. ¿Qué? ¿Te acuerdas la foto del Cholo jugando al ajedrez sin el rey? Que fue un momentazo que se tuvo en Twitter. ¿Cuál? Una foto del Cholo jugando al ajedrez y no estaba el rey. ¡Ah! Y no olvidaba. Ahí lo fue a buscar. Ahí está Julián. Mira, Julián. No tuvo un partido bueno. Es que no, Julián no está ahí, no, ahí Courtois, tranquilamente extremo. Le puede estar diciendo a Simeone, mira, yo grito de gol como quiero. ¿O no? Ah, sí, sí, obvio. Mira, Cholo, chupame bien la pija, ¿qué querés que te diga?
Yo tengo, dame, yo me debo a mi equipo, querido. Pues por que me corto un huevo, pero cholo. No, pero no creo que... Mira, acá, sí, acá está histórico. ¡Ostras! Ah, con el hijo. Analizando ambos dos, que faltaba el rey. Esto es terrible, cholo. ¿Por qué hicieron esto? Falta el rey, cholo. Vamos a escuchar a Fran B haciendo Dispuesto. Me parece un... ¿esto lo eligió alguien? ¿Cómo? ¿Por qué? Me llama la atención la palabra dispuesto, Fran, pero lo vamos a escuchar. ¿Por? Estoy dispuesto. Ahora venimos con más... Ah, por eso lo decís. Roberto prometió asistencia perfecta y cumplió. Sí, el rover de la gente está en Porterix. La gente se pregunta. No sé qué, la gente no sé qué. Los amigos, porque son amigos realmente. Sí. Realmente, los amigos de Quilmes tuvieron una publicidad nueva, hicieron, y la vamos a ver hoy acá y comentarla. A ver la publicidad de los amigos de Quilmes. Ahora te guardan nada. Bueno, muchacho, qué golazo me metí, Sí, se va, sí. Saca al arquero, le tira un peluche. Elvio, babé venía la pelota. La duermo en el pecho, cae muerta. Hago como subir para adentro y salgo para afuera. Ahí me viene uno de frente. Encaro solito. Siempre con la pelota dominada. Y me sale el arquero un oso, hermano. Y con la punta del botín, ¡tac! Se la pico. Golazo. Golazo, dice. El propio. Muy bueno. Muy bueno. Y tiene... Me gusta el video del gol del final, sí, me parece buenísimo que se pueda ver. ¿Tiene pinceladas de realidad o no? Total. Sí. ¿Estaba el mito? Estaba el mito, sí, ahí. Sí, le mandamos un saludo. Tiene pincelada de pachanga de los lunes. Sí. Porque creo que lo hablamos medio homenaje al mito, justamente el otro día. Sí. La de que vos crees... que hiciste la jugada del siglo. Hasta que lo ves. No, igual viste esas canchas que ahora podés ver los partidos. Sí, no, sí, tenés que entrar. Y te tenés que quedar con el recuerdo. Sí, más tenés que tan lejos. Bueno, sí, ahí estaba en la publicidad. Son cámaras de seguridad. Las cámaras esas son tan lejanas. Yo lo... Recién no sé si puedo hacer una comparación. Hace un rato... Sí. Es como filmarte teniendo relaciones sexuales. Ah, mirá. Y tienes razón, es muy bueno. Vos creés que sos Rocco Silfredi y la verdad sí, que... Silfredi. Sí. Sos el cofla. Silvano Fred. Decirle a la nueva generación, el cofla. Claro, vos te crees que sos el cofre 24 y la verdad, y la verdad que no. De hecho, es peor. Es peor. Relaciones sexuales es peor que fútbol. Todavía. Yo siento que ayer hice un golazo, pero bueno, no lo puedo. ¿Sí? Siento que ayer hice un gran golazo. Pero perdón, Roberto, la imagen que nosotros tenemos de los. Dale, perdón. A ver, relátalo, por favor, relátalo. ¿Cómo fue para vos en tu mente? ¿Mi gol? Sí. Me la toca García Vecino para atrás. Sí, García, el tanque de García Vecino. No, García Vecino le mando un beso. Me la toca García Vecino para atrás. Yo salgo con la derecha para afuera. Sí. Pero le hago un toquecito así para que la saquen. Yo, como ya había tomado la decisión de ir para la derecha, y el que me marca no sabe qué voy a hacer, la toco rápido para la derecha. Él es más rápido que yo, pero corro, le doy un saltito y le gano con el cuerpo. Me sale otro así. Realmente fue así el gol. Pero estaba en la cancha, ¿qué lugar era? ¿Mitad de cancha? Mitad de cancha de fútbol 5. Me sale uno así, engancho con así para adentro. ¡Tac! El enganche repetido del Diego que hacía ¡tac! No. Fue como un cuchareado, fue como más jugoso. Ah, bien. Fue ¡wop! ¡Apa! Y ahí quedó, me sale el arquero así y la pincho del segundo. De derecha. Un golazo. Ay, qué lindo sería que aparezca el video, boludo. Realmente. Sería espectacular. Para mí fue el mejor. Pero yo digo esto. Hay que preguntarle a Varela, a Vecino. Pregúntele a Vecino, ¿bien? No. Que venga a Vecino y que diga. Que hable Vecino. Que hable Vecino. Sale para atrás. Tomo la decisión de ir para allá y digo, tac, salgo para allá. Encaro para acá. No enganche. Voy un poquito más, tac, por arriba. Golazo. Che, pero nadie te marcó, boludo. ¿Le marcaron dos? Sí, le marcaron dos y lo han metido. Lo saludó. Lo veo a uno que me hacía el abanico, me hacía así. Me hacía el limpio para la brisa. Era Fenwick. Sí. Fenwick que me hacía tac, 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 tac. Y el arquero te tiró. Ahora, y el arquero te tiró a bajar, pero no te bajaba nadie. No me paraba. Con la velocidad que agarraste. El partido con AFA Studio, que está grabado. Hay acciones nuestras que vos crees que fueron espectaculares y cuando las ves realmente estuvieron buenas. Sí, cámara lenta sale... igual, ¿eh? Sí. Cámara lenta total. Viste que vos decís, chuque. La tajada de Alfredo es un highlight tremendo para ver. Van lentitos, ¿verdad? Todo va lentito, pero bueno. Vos te imaginas un gol de cabeza de Palermo, boludo, que hace ¡boom! Y le rompe el arco con la cabeza y después cuando lo ves. Yo sentí en la tajada,
realmente me sentí Guido Reyna ayer abajo de los tres palos. Sí. Soy invencible, soy invencible. Realmente discreta. No es discreta. Eso lo discreta. Para el mundo más discreta. No, la doble atajada, claro, estás hablando vos. Pero, la doble Nelson. ¿De la doble atajada estás hablando? Pero digo, pero está bien, pero a lo que voy es justamente eso. El gol de este pibe, el video de Quilmes, es un buen gol. El tema es que en la cabeza de cada uno está como que hiciste jugada, una jugada profesional. No, pero el gol de mirá, mirá la pelota que sacás ahí. Increíble. Y esta es la que digo yo. Para mí esta es mucho más importante. No, pero no. Quería decir cuál es la realidad. Se da vuelta con un hombre que lo está a punto de fusilar, boludo. El palo es terrible. El palo es demoledor. ¿Sabés cuál? El palo de la... Pero la toco, ¿eh? Sí, pero igual ya eso es amateurismo total. ¿Sabés dónde se nota el amateurismo? El amateurismo como caigo. Exactamente. Esa como caigo. La finalización. A ver cómo es la caída. A ver cómo es la caída. Es un desplome, Es como cae Pagani, viste que cae Pagani. La primera es buena, esta es buena. Esta es difícil. Tremenda. Esa le pongo al cuerpo. Sí, está bien, fue al cuerpo, pero sí. Bien, reflejo bien. Esta es muy caer de espalda. Caer de espalda es terrible, boludo. Pará, y a ver la caída final. Mirá. No, ahí está. Está bien, Freddy, está bien. Quédate. Ahí viene el tanque y me dice quédate. No, pero claro, yo esa jugada, la publicidad de Quilmes tiene eso, que uno en esa jugada decís, boludo, ahí. No sabes lo que hice. Me fusiló Varela y la saqué a travesaño. ¿Sí? Y la quiero llegar a casi verla. Y el Colo me tiró y el Colo me tiró acá y yo me caí. No, viste que sentís, quiero llegar a casi verla. Sí. Claro. Yo el gol lo mismo, dije, me elevé 14 segundos que me mantuve en el aire. Era Ronaldo. Y cuando lo vi, salté para abajo. Era. Como decían los jugadores de antes, era Nero Pelé. Nero Pelé saltaba 40 minutos y se ponía rodilla acá. Era una pantera. Y no cerraba los ojos. Sí. Pero yo lo que digo, me están puteando en Twitter porque. ¿Por qué, amigo? Porque dije que el video mata al fútbol 5. Sí. Ah. Mata el fútbol, sí. ¿Y por qué te están puteando? Porque soy un viejo de mierda. Tienes razón. Pero no tiene razón. No, a la gente le gusta subir su. Sí. El gol que acabamos de ver de la publicidad, a la gente le gusta subir su gol. Está mata bien. La magia. Pero mata la magia de esto, es la cabeza de esto. Lo que sí es cierto que el cambio de palo fue increíble. Grave, boludo. Igual lo que pasa es que viene con la velocidad de dos jugadores. Recién retirado. La decisión del contrapié, Robert, sí, es lo que le da golazo. Golazo. Yo cuando cabeceo dije, realmente hice el salto de mi vida. Y no, está bien. Paré, salté así, boludo. Fue genial. Igual lo increíble es que te. Más allá de que lo cuentes o no. Sabía que venía corriendo igual, para atrás, ¿no? Pará, saltá bastante para. Sí, por el peso tanto bastante. No, no mire los pies. No mire los pies. Vos pensá el tipo que tiene saltada cabecera con vos, lo alto que estás vos. Sujeto técnico de excelencia, Roberto. Es para darle no hay, los colegios no directamente. Los ojos bien abiertos, ¿no? En el manual de goleador ponen este video. Y yo te digo una cosa. Si yo salto a cabecera con vos como defensor, perdés. Tenés el codo acá. Ah, no. Yo no salto me ahí, defiendo. Yo no salto ahí. Sí, pero. Me hago miro yo atrás. Atónito, Roberto. Este hijo de puta está haciendo esto. Como viendo un milagro, Así. Es Lázaro levantándose. Pero vea que cabeza, qué buen pan. No, boludo. Igual es cierto que cuentes o no, te lo llevas estas jugadas. Sí. En la cabeza te duran, pero mucho tiempo. Mirá la salida que hicimos para Quilmes, tremendo, ¿no? Tremendo. Realmente nos motivó. Nos motivamos aquí. Sí. Está desde los inicios. El año que viene nos va a acompañar, ¿eh? Sí, amigo. Pues, lo decimos acá. Gracias. ¡Quilmes! ¡Rampone! ¡Escuchame! ¡Toda! ¡Ahora! ¡Barrida! ¡Rampone! Esta es la barrida que pide Lucky cuando termina el chivardo y oficia de cierre. Como dice Fredo, hay que bancar a los chivos. Mira lo que se viene el viernes. ¿Me ayudas, Juanco? Dale. No, increíble. No. Sí, no. Ah, no. Dice Ricardo del Bardo. Levantalo vos de aquel lado, Luqui. Y abajo está el mago Rebor. Está Ricardo del Bardo. ¿Está Ricardo del Bardo ahí? Está Ricardo, ¿eh? Che. ¿El Bardo?
¿Quién? Marra. Sí, está bueno, posta. Muy bueno. A ver. Y yo me parezco a... ¿Vos estás bien, Robby? Tengo un aire raro. Yo tengo pinta de, no de rey, sino de tercero, tercero de la línea monárquica. Sí. Vos, humano no sos. Sí, algo sí, raro hay ahí. No se escucha nada de lo que dice. Nada, nada se escucha. Pero decinos si lo decimos. No, tengo un aire a alguien. Yo... Tengo un aire a un actor, no, me parece. No, tiene auriculares. Mira. Che, claro. Cómo escaló todo, hasta afiche che, tenemos. Che, Lucas parece Agustín... Aristarán. Agustín Soy Rada. Agustín Soy Rada. Va a estar en Uruguay, por lo el que sí, viernes. Por lo que dice el video de YouTube, va a estar en Uruguay. El viernes tenemos... Para la aventura. Para la aventura, los esperamos a todos. Ahí ya llegó. Va a estar realmente bueno. Me mandaron, no sé si se los mandaron ya. Nos hicieron un video sí, para que aprendamos las reglas. Yo no lo vi todavía. Ahora, mañana lo voy a ver. Y además nos mandaron nuestra planilla de personaje. Yo cuando vi la planilla de personaje, son 3 páginas con muchos datos. Todas las cosas que llevas, los hechizos que tenés, no. Cuánto punto tenés de destreza, de lectura. Y qué sé yo. Yo dije, cuando los chicos vean esto van a decir... No, bueno, yo me presentaré al examen sin saber del todo bien las cosas. Uno se la cantidad, Ricardo Eduardo. Uno se la, sí. Son 3 páginas de cosas. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Y para eso no podemos tener impreso. Para sí, lo vamos a tener impreso. El tema es que son muchos hechicero? Datos. Yo soy mago. Ah, vos tenés un quilombo. Yo tengo una espada y un escudo. ¿Qué puedo hacer? En la mochila llevas cosas. Ah, ah, no, hablamos, Robert. Kit de campamento. Eso, claro, y todo eso es lo que vos ponés en esa planilla. Pasé por lo de Gandalf y me traje algunas cositas. Todo lo que pones en la planilla después depende en el resultado de los dados cuando tienes la tarea. La planilla ya, la planilla sí, ya no la, nos la entregan armada. El tema es que vos tenés que saber qué aptitudes tenés para después las decisiones que tomás, ¿entendés? Exacto. Si tu personaje no sabe leer y claro. No podés hacer algo de inteligencia, ponerle. Bueno, pará, pero si el personaje no sabe leer, no puede saber las reglas. No, pero si no tenés mucha destreza, claro. Ponele, no te mandes a escalar un muro, porque te vas a caer. Perfecto. No, yo no pienso escalar, quedate tranquilo. Yo voy a cagarme a trompada con todo. Pobre, y pero yo no soy se un puede. Guerrero, boludo. Ah, pero yo soy el Ricardo Eduardo. Estamos todos juntos, Sí, sí. Todos juntitos. ¿Cuál es tu nombre? Somos un equipo. Le voy a decir a la gente que vuelve el duro. ¿Vuelve el duro? La gente sabe, la perfecto. Gente entiende. Guaco es el parchero, Ger. Yo soy el parchero. ¿Cuál era? Yo andas a ver. ¿Ramón Zapico? No. Sí, yo tengo pero tengo mi rol. No, ah, no, creo pero que tu nombre, hechicero. Tu nombre. No, Ramón. Perfecto. Eduardo. Ricardo Eduardo. Y yo Ricardo, soy Taboada. Vos sos Taboada. Fernando Taboada. Ahí está. El durito más. La gente conoce Bárbaro al duro. Ah, la gente ya tiene una historia del duro. ¡Diablo! El duro estuvo en el rol, es mi personaje del rol. A romper duro. Y después. Especulas el duro. Marbella, que fue, ¿te acordás? El, sí. El server de Ibai. Ahí nació el duro. Después armaron otro server. El duro muere en el primer server. No. Pero no muere en realidad, vuelve. Germán está viendo su planilla. Lo te digo mis puntos altos. Dale, para, a ver, o sea, para dale, arriba. ¿Esa sí, la planilla? Sí, dale. Y hay, pensé más, que hay 2 páginas más. Pensé que era una multa. Ah, pero ya está hecha la planilla, la tenés que poner vos. Es una multa, de verdad. No, es una locura, es una locura. A ver, Germán, voy a pararme. Para 10 esto. No, o sea, yo no estoy que, bien creo que la que más importa es la de arriba. ¿Esto? Sí. O sea, vos tenés esto. Esos son los... Lean, que no se entiende nada. Yo tengo fortaleza 7, reflejos 4, voluntad 9. Medio el pibe... Riverito, el que jugaba en Boca de 8. No, mucha vas voluntad, pero... Vas al frente. Boca técnica. Dieguito Rivero. Después tengo acrobacias 1. Arcanos, que no sé qué es. Sin poder arcano. 0. Sí. Artesanía 3, atletismo 1, diplomacia 4, engaño 1. Che, estás flojo, boludo. ¿Para qué me llamas? Te hago una pregunta, Luqui. ¿Estos números vos durante el juego los podés ir subiendo? Creo que sí. ¿Eh? No sé bien cómo es. Religión 7. Incluso podés elegir qué va subiendo. Y supervivencia 7. Incluso creo que podés elegir vos qué va subiendo. Creo que en los juegos de rol sí. No sé cómo es esto, pero. Yo soy más garcha que vos, ¿eh? No, pero por este estás más fuerte en algunas otras cosas. Fortaleza 4. ¿Cuánto tenés vos? 4 en fortaleza. Bueno, tenés más que. Se lo culean, Ricardo Eduardo, me parece. Mira que Ricardo.
Pero a veces fortaleza no es Ricardo la vida. Tangado, Ricardo, me parece. ¿Qué más tenés? Tangado por la selva, Ricardo. Ricardo con la fácil barba. ¿Te imaginas que? Reflejo 5, che. No. Ricardo le tirás una piedra y no se da vuelta nunca, reflejo. Voluntad 6, voluntarioso. Okay, no, es más voluntarioso que él. No, Ricardo. Sí, sí. Yo tengo supervivencia 1. No, terrible, uno. Uno de supervivencia. Vos te mueres a la saliva, boludo. Realmente. Cobarde. Te quiero, pero soy un bardo. Tenés que. Che, acabo de ver. Fuerza 0 tiene Ricardo. No, bueno, no, y boludo, tuyo, el bardo. Boludo. El bardo, tuyo, sí, el bardo no va para adelante. No va para pelear. No, no, para pelearte cero. A Robert, que seguramente su personaje tiene. Vos me mandás a mí adelante, boludo. Claro, el escudo. Boludo. Vos querías ser el bardo cuchillero. Evidente de la oscuridad, papito. Te culeo en la oscuridad. A ver, el mío lo voy a ver. Sabiduría 4, pero a la vez saber 0 tengo. O sea, no. Hay una contradicción ahí en mi personaje. Hay una pequeña contradicción. Sí. Familiaridad con armas enanas. Qué mala la de mí. Yo tengo buen ojo. ¿Qué? Buen ojo. Familiaridad con armas enanas. ¿Qué arma tenés? Esquive ágil, suerte de mediano. ¿Qué arma tenés? A ver, ya te para digo. Golpe de cuerpo a cuerpo. Yo martillo de guerra. Yo daga. Y la otra, rapier. La rapier. ¿Es buena? Y la rapier es como la de los mosqueteros. Objetos, ¿vieron que hay una sección sí. Objetos? Sí. Objetos cargados. ¿Te dice lo que tenés adentro de la mochila? Yo tengo antorchas. Yo estoy rico. Tengo antorchas, tizas, raciones. ¿Yo tizas? Yo tengo set de escritura, por si me pinta de escribir un capitulardo, manta, tizas, raciones, jabón, antorchas, odre y un libro de conjuros. ¿Sabes qué puedo decir? Me dicen antorcha. ¿Qué dicen entonces? Habilidad, tengo ojo para los números. Mirá. Medio jabo. Sí. ¿A dónde está habilidad? ¿Está todo eso, boludo? En la segunda página. Más dos de percepción escuchando. Drenar. ¿Drenar? Vaciar. Vaciala bien, dice. Vaciala bien, la no paraban de salir arcano, decía. Objetos puestos, coraza, escudo de metal. Yo tengo espada larga, daga, arco corto. Ah, vos vas cargando. Yo voy cerradísimo, amigo. Yo llevo todos los chiches, Llevo todos los juguetes. Tengo fortaleza 7. No, bien. Reflejo 7, bueno, voluntad 3. Está bien, soy medio. Medio vagancia, medio 4-3. Un Robin. Acrobacia 5, arcanos 1, artesanía 4, atletismo 7. Acá un poco se equivocan. Diplomacia 0, engaño 0, interpretación 0. Ey, Robby, yo tengo diplomacia 0. Diplomacia 7, engaño 7. Ah, ¿ves? Medio vikinga, claro, tiene, el claro. Equipo se. Nosotros se le falta uno, lo tiene. Nosotros somos equipo, porque yo soy ladrón, yo soy así picarón. Yo soy medicina 7, sí, sí. Yo te cuido. Yo tengo, engaño, yo tengo engaño 4. Yo te doy ibuprofeno. Engaño 4. 7. 7 tengo. Vos deberías tener la medicina, viejo, que nos provee todas las cosas. Medicina 4. Herencia, rasgo, yunque. Yo tengo ascendencia enano. De bagaje. ¿Ascendencia enano? Ascendencia enano. Bagaje que tenés. Acólito. Yo tengo bibliotecario. Yo soy mago de batalla. Yo soy humano versátil. Ya te dije, defiendo en tanga. Yo tengo criminal en bagaje. Criminal mambo tenés. Nota de clase, maestro. Ladrón. Maestro. Yo tengo 2 morfi, 5 antorcha y 0 jabón. Soy bastante mugriendo, ¿no? ¿Cero jabón? Llevo jabón. ¿Alguien lleva jabón? Yo también tengo. Mis trucos. Te breta. Puedo tirar 6 trucos por día. Tengo luz, detectar magia, arco eléctrico, prestidigitación, mensaje, escudo y proyectil telequinético. ¿Dónde está? En la última página. ¿Vos llevas los fuegos artificiales? Che, yo tengo 10 tizas para durar hasta las 4 de la mañana. No se duerme ese día. Ricardo Eduardo. Alta tiza, sí. Vamos que se armó el bailongo. Bueno, che, va a estar bueno. Lanza divina. ¿Qué? Látigo de vitalidad. ¿Tenés? Detector de magia. Encargados. Bien. Bien. Che, tengo 0 carisma, güey. Y bueno, Robin, no, te mandan a lo mismo. Vos sos la primera línea. Vos sos primera línea. Vos te mandan a luchar. El carisma no se compra. Yo sería la fuerza, la guardia urbana sería. Claro. Claro. Yo tengo afilador. Va controlando el tránsito, sí. Robin. Pero sos malo igual, ¿eh? ¿Eh? Se la Dios, va. Ah, sí, al frente. Sí, yo voy.
Y esto, ¿qué onda? Los esperamos a todos. ¿Qué cosa? O sea, nosotros con esta hoja de ruta tenemos que ir construyendo... Tenés que ir tomando las decisiones. Por ejemplo, aparece. Hay una persona sí. que tiene la llave que necesitamos para entrar a la próxima habitación. Bien. Yo soy ladrón. Él es el ladrón, tiene que ir... Sigilosamente voy y tomo la llave. Claro. Y ahí te dicen, tira los dados. Si te sale un mal número, te dicen, te descubrieron, pajero. Claro. Ahora bien. Te vas a pelear con él... El guardián. Pero como, tengo buen puntaje en todos esos puntos, tengo más chance de que con menos número de dados ¿entendés? Todavía tenga éxito. Claro, si salen mal los dados, tenemos a Roberto para que lo cague a trompadas. Bien. Y ahí nos vamos... Y ahí lo mandamos a Roberto. Vamos a atar todos. Pero... Es por turno, por ejemplo, aparece un monstruo. Sí. Va primero Roberto, después... Sí. Roberto elige qué hacer sí. con el monstruo. Él, yo, él y sigue la ronda. Nunca... Yo me rajo. Pero Roberto, ponele, bueno, yo como tiene fuerza y eso, va al frente con el monstruo. Sí, claro. Y el monstruo le pega una sopapeada. Ponele que yo como soy mago, hago un conjuro para que Roberto claro. tenga ay, una defensa. Tenga ah, bien. Él tiene oxígeno para... Claro, yo le doy oxígeno. Claro. Pero entonces más eso? Que mago sos médico. No. ¿Vos llevaste una hoja de ruta para el 19 de diciembre o no? Vos tenés movida con la religión también, ¿no? Tengo movida con la religión. Por ejemplo, nos llega una carta y vos podés usar... ¿Qué dice la carta? No, pero por ejemplo, si falta una situación, a Roberto lo hieren. Sí. Entonces, ¿puede salir mi situación de medicina a la cancha? Exacto. Le puede dar una pócima. Y ahí tiro los dados. Si salen bien los dados, te salvo. Y si no, morís. Así es. Y vamos por ahí, claro. O pierde vida, claro. ¿Puede morir algún personaje? Puede morir. Pero el chico puede vivir. Es terrible. Me agarra con la X-Town en la cross. Si llego a morir a una batida. Yo si me muero los 50 minutos me voy, ¿eh? No, no me quedo mirando. Yo te digo, pará. Medicina, tranquilo, no vas a gastar recursos en mí, hijo de puta. No van a usar recursos del Estado. Claro. Claro. La tenemos que vivir. Sí, vamos a estar buena. Aparte, ya dijimos que... A mí me sorprende la cantidad de likes que hay cada vez que subo cosas de lo ¿ah, sí? O sea que creo que va a haber gente. No, aparte, boludo. Hoy subí el coso, boludo, un tweet. ¿Qué carajo decía la carta? Y antes de ver el cantante, boludo, se ponga a ver el coso, boludo. ¿Y qué decía la gente? Tiene un montón de likes, boludo. Lo gordo, chaval. Venimos arriba con la música, ¿eh? Otra cosa que quiero decir. Estuve viendo videos de Mike, la máquina del mal, que subieron una foto con el que te enojaste vos, Robert, con Will. Con Will, se portó más. Fue mal educado con Roberto, Will. ¿Cuándo? Ahí le iba a pasar. En un video de YouTube. Ajás. Que dijo que era un viejo recontraboludo. No, dijo. No, hablá porque lo voy a barrer en serio. No, tranquilidad. Tranquilidad porque lo voy a barrer en serio. Viejo. No lo vamos a hablar cuando venga. Y Mike es un villanazo. Roger Mike. Le dijo a Roger. Y pero Will le dijo a Roger. Sí. No, Robert. Mira, voy a calentar. Cambiemos de tema. Mirá que yo. El Roger King. Yo te banco, Will. Pero con mi amigo Robert no. Lo del espacio, Robito. Roger King. No seas maleducado porque nadie te conoce. Después terminás pidiendo perdón. Como no seas maleducado. Esa dupla. Qué bravo, Roberto. No, soy yo. No perdona a nadie. Es la parte de atrás del aula. Subieron una foto, poné la foto, que la foto, viste, vos crees, no sobre Will, sobre Mike. Sí. Viste que se dice que Mike fue campeón amateur de boxeo o algo así. ¿Le crees o no? Yo lo que creo que él aprovechó el rumor. Sí. Muy bien. O sea, juega, voy a hablar 100% de Mike. Mike. Él aprovechó el rumor. Sí. Para jugar con la cabeza de Momo. Yo creo y lo para mismo, jugar con la cabeza de Coso. Si me preguntás, estoy más por ese lado, pero no estoy 100% seguro, claro. Seguro de que él no haya peleado nunca. O sea, noticia a lo de la izquierda. Alguien en un comentario dijo que Mike era campeón amateur de algo de boxeo. Mirá. Y Mike dijo que él no puede decir que sí ni que no. Bien. Solamente bien. Dijo que no es la primera vez que va a boxear. Te le metió en la cabeza. Y ya. Encima. Ya en el otro te le metes en la cabeza porque sí, es la primera vez, no es la primera vez. Si es campeón amateur, no se sabe. Una piña tiró en su vida. Parece que Luca igual. Encima. Parece que Luca Andotti tiró blog hoy, ¿eh? ¿Quién? Ah, sí. Luca Andotti. Luca Andotti. Está chuntado, Luca.
Che, no. Otra cosa que quiero aclarar con respeto, a mí nunca me ofrecieron en pelea con Will, ¿eh? No. Esa cosa. No, no, por eso, nunca me ofrecieron para pelear con él. Porque él dijo que le ofreció que ¿dijo yo eso? No quise que pelear con él. Nunca me ofrecieron. Te pones nervioso, estás llevando al aire. Otra cosa. Estás llevando al aire directamente. Otra cosa también, porque vi el otro día. Mike dice que a Momo le dieron una cartera de personas para que elija con quién pelear y no tampoco es así. Tampoco. No, bueno, igual Momo lo salió a aclarar también, ¿eh? Momo subió un video diciendo que no, siempre fue. Siempre fue él y aceptó y estuvo bien. No, lo. Este era un casting sábado. Al principio era con Maravilla, Momo, sí. Eso es cierto, pero después de eso, rápidamente yo le dije. Con Mikey y Momo dijo que sí. Escucha, sí. Yo creo que va a ser la mejor pelea de la noche. Algo más sí. Que pasó es que no te podés hacer el boludo, Roberto. Es que en un stream aparece un stream de boxeadores, sí. Streamers, sí. En donde hay un knockout técnico. Sí, técnico. Y pasaron cosas. También. Iba a asistir a ese. Y pasa que tenía lo de Meet. Iba a asistir a ese. ¿Y qué pasó? A ese evento. Pero justo era un día antes del casamiento. De la fiesta. Cocker noquea. Porque está muy, muy, muy toro. Está toro. Se está preparando para ser un reemplazante. Lo que pasa con esa juntada, que es que cuando mostrás, lamentablemente... Se acabó el sparring. Claro. Sí, ese. Y duele porque se están preparando, pero... ¿Pero cuando mostrás gente... en vivo? No, en cámara. Sí. Y cuando... en vivo más, porque no hay posibilidad de editar. Claro, a nadie le gusta. Uno tiene el ego interno de, che, me están viendo, no quiero que me caiga la trompada. Sí, entonces, sí. Para mí, sin cámara hubiese sido diferente. ¿Y no hubiese un poco la táctica de que te caigan la trompada para no mostrar? Ah, esa. Lo que pasa que, ¿sabes cuál es el problema para mí? Que cuando te están cagando la trompada, después... Te cae la gente y eso no te hace bien, boludo. Te hace perder confianza. Totalmente. Bien. Después ves que te dicen, no, bueno, pero lo cagaron a trompado, o si así va a pelear, lo van a cagar a trompado. Y eso te la rebaja, boludo. Claro. Entonces, no me parece que sea positivo para la. Te lo digo como. Como boxeador profesional, amateur. No, pero es verdad que vos ya atravesaste este proceso. Este proceso para una pelea como el año pasado. Sí. Y sabés cuál es el sentimiento del que está entrenando. Sí. La cobra subió. Sí, subió, pero subió con gente. No, pero editado igual. Y aparte, no editado. No tiene nada que ver con el vivo. Nada que ver con el vivo. De hecho, nosotros este programa lo grabamos una vez por semana, grabamos los 5 programas que salen al aire y no tenemos nervios. Claro. Cuando salimos en vivo, ahí no ponemos nervios. Es como el teatro. Pero no es lo mismo cagarte a trompadas en vivo. Otra cosa, esta semana se va a presentar. Voy a ir al stream de Martín Pedia. ¿Qué día creo que el viernes, si no me equivoco, va a ser jueves o viernes. No, el viernes para. No, pero esa es a la tarde, Vamos a presentar la pelea. Queda una pelea donde hay un participante internacional. Y vamos a presentar. Seguramente un protagonista en el stream de Costco y un protagonista acá. Bien. Ah, ¿sí va a ser? Seguramente. Perfecto. Seguramente. De la gueto, no es de la gueto. No, señor. Pueden seguir sacando sus tickets. Ricky Martin versus Luis Miguel. ¿Y no es Ricky Martin versus Luis Miguel? ¿Uruguay qué se sabe? Uruguay 26 de noviembre en el Teatro de Verano. Sí. Va a estar Soy y Rada. Ya quedan pocas entradas. Agustín. Apúrense. No tenemos datos. Uruguay nomás. No tenemos datos de cuántas entradas. No soltaron la mano en Uruguay. ¿Ah, sí? No, boludo. ¿Cómo no? Y están todos con la Peñarol en la semifinal. Le imaginé. Y bueno, está bien. Se viene. Lo haremos para la gente nacional. ¿Cómo vas a hacer? ¿Vas a subir sparring y eso o no? Sí. Ya se comunicaron conmigo algunos, pero le dije. Dame 15 días. ¡No! Robert, tenés que meterte. Pero sí, voy a meter el sparring. Voy a meter sparring. Bueno, Maravilla me hablaba, le voy a decir. Me mandó Maravilla para hacer. Voy a hablar, hablé con la cobra. ¿Cómo estará Maravilla? Maravilla está, eso iba a preguntar. ¿Está acá? No, todavía no. Pero viene para acá dentro de relativamente poco y ya se queda hasta fin de año para acá. ¿Cuándo viene Kenny? Kenny, pues, viene al programa dentro de poco. ¿Hablé ayer? El otro día me dijiste que venía, ¿o no? Sí, que quiero que venga Kenny. Mirá, ahí tenés el QR para sacar tu ticket para Párense de Manos. Bien, perfecto. En diciembre. ¿Cuánto hace que no pelea Maravillas? Mucho. Maravillas. No, Maravillas hace un montón. Creo que dos años en el Luna Park. Claro. Ah, ok. Me acuerdo. Y yo veía esos videos y yo dije, bueno, debe ser una de las últimas peleas de Maravillas. Sí, fue una de las últimas, pero cuando
yo pensé que se había retirado y poco tiempo después había peleado. No, pasó tiempo. Sí, tenía los brazos en esa pelea y hace 2 años, boludo. Sí, y él nos contó ahí. Quiero hablar con Maravilla de su pelea realmente. Sí. Bueno, el 12 de diciembre de... ¿Ya es octubre o no? Hoy es, estamos, no, hoy es 30 de septiembre. Bueno, mañana. el 12 del mes que viene, que es en 2 semanas, es el cara a cara. Y ahí sábado. Va a estar... No sé si va a estar Maravilla. Creo que sí, ¿eh? Creo que venía, sí, ¿eh? Está, está. Jamín dice que está. Sábado, buen cara a cara. Muy buen cara a cara. Yo siento que Pilero se la va a pegar. Eso va a estar... Yo siento que Milano se va a pegar porque no va para atrás un ápice. Quiero mandarle un cariño a Paula Mato, que es el día de la traductora. Muy bien, Paula. Feliz día, Pau. Arroba Paula Traduce. Mi amor. Mételo, mételo, mételo. Nah, ya está. Arroba Paula Traduce. Paula Traduce. Pero mételo bien. Para que caigan más clientes. Sí, sí, sí. Y uno quizás tenga que hacer menos. Empresas. La verdad. Quizás algún, alguna marquita. Alguna marquita, empresas. Paula traduce todo, todo. Ah. De la A a la A. Eso se dedica. A eso se dedica, exactamente. Gente, nos vemos mañana. Mañana vengo. ¿Vamos a jugar? ¿En serio? ¿Vamos a jugar a la pelota? Juego semifinales, yo. Terrible. Ay, Germán, no sabía ese dato. ¿Arrancaste eso también? No, pero güey, me lo recordé, me quedó en la cabeza. Cuando se dio cuenta de estar jugando semifinal, empezó a jugar. Ay, qué lindo que juega la semifinal. No, es terrible. Y hoy perdemos. Tenemos mucha presión. Es un hincha exitista. Semifinal es tremendo. Yo ayer gané mi primer partido. Si gano hoy, paso a octavo final. Mirá vos, con 6 puntos. Nos vemos mañana.